3, en punto. Sus comentarios son lo más importante. WhatsApp 493-150-1000. Líneas telefónicas 493-932-0202 y 493-932-6152. Después del corte, sigamos haciendo comentarios. Llama, llama. Gracias por llamar a Gas Campanita. Porque la llama se apaga. Y para que no se te apague, llama al asterisco 818. En Gas Campanita, nuestra fortaleza eres tú. Nos inspiramos en ti para tener los más altos estándares de calidad de nuestro servicio. Tu satisfacción es nuestro compromiso y enfocada en la seguridad para llevar el gas hasta tu hogar. Gas Campanita, servicio que satisface. Cremería Agropecuario. Prepárate unas ricas y deliciosas carnitas con los mejores precios y productos de calidad que te ofrece Cremería y Carnes Agropecuario. Chamorro de cerdo, $36.90 kilo. Costilla de cerdo cargada, $72.90. Pierna de cerdo con cuero y hueso, $48.90. Manteca de cerdo por kilo, a $37.90. Te esperamos en sucursal Mercado de Abastos. Vigencia del 4 al 12 de abril. Cremería Agropecuario, la fresca tradición. Fresnillo PLC te invita a conocer la importancia del respeto y cuidado del medio ambiente en las instalaciones de la Unidad de Manejo Ambiental, la cual da refugio a más de 152 animales. Te esperamos sábados y domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Ven, conoce sus historias y aprende más sobre la vida silvestre. Compadre, este mes el Día del Niño, el mes que entra el Día de la Madre, y nosotros pura promesa, compadre. Vámonos consintiendo como el niño grandote que llevamos dentro, ya la merecemos. Este mes en Torres Corso estrena hoy la más fuerte y confiable Nissan NP300 desde 47 mil pesos de enganche, con seguro gratis por un año y 0% comisión por apertura. Además, entrega inmediata. Visítanos en tu agencia Torres Corso Fresnillo. Aplican restricciones. CAT 21 1.97% sin IVA. San Fran, Nilustre Food Park, Hombres Ilustres 239. San Fran, Antojos Caseros, mi mero mole. Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Protege tu ganado. Para prevenir el abigeato, sigue estas recomendaciones. Registra placas de vehículos sospechosos e informa al 089. Verifica la cantidad de tus animales. Denuncia ventas y mataderos clandestinos. Denuncia cualquier anomalía o acto sospechoso. Marca al 089. Secretaría de Seguridad Pública, Estado de Zacatecas. Esta es XHEL, la LFM. Transmitiendo desde Carretera Panamericana, kilómetro 724.6, Colonia Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México. XHEL, la LFM, 95.1. 3, 4. Torres Comunicaciones presenta. Comentarios. Iniciamos el programa de opinión, en donde todas las voces se escuchan. El espacio en el que se analiza el entorno cotidiano desde una óptica ciudadana. Esto es Comentarios. Thank you.
saludarles a la audiencia del programa de comentarios de este día 10. Miércoles 10 de abril del año 2024. Es miércoles de salud. Y en un momento, en un rato más, vamos a tener aquí personal especializado del Hospital Real de Minas. En esta ocasión vamos a tener la visita del doctor Juan Armando Torres Hernández, que es neumólogo, para que preparen sus preguntas, creo yo que va a estar muy interesante. Bienvenido, Jaimito. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todo el auditorio, a usted, don Beto. Estamos en espera del doctor, que creemos que no va a tardar, y sin duda muy ad hoc su presencia, porque ahorita con todos los cambios climáticos que ha habido, hay muchas personas que están batallando con el tema de los pulmones. El neumólogo, le recordamos que ve todo lo del área de los pulmones y la respiración, las vías aéreas. Muy, muy oportuno, ¿eh? Entonces, para las alergias y para todas las enfermedades relativas a lo que es la tos, catarros, neumonías, ¿sí? Bronquitis, que todas esas seguramente el doctor nos va a dar mucha asesoría, orientación al público, que si ya prepararon sus preguntas para cuando llegue el doctor, sería tan fácil como mandarnos un WhatsApp al 493-150-1000. Repito con calma el número, 493-150-1000. Y las preguntas que le hagan al doctor se las pasaremos aquí directamente en línea para que pueda darle contestación con mucha precisión a las posibles inquietudes que tenga nuestro público. En un momento más estará también con nosotros el titular del programa, Javier Torres Gallegos. Mientras, Jaimito y su servidor, vamos a iniciar este interesante programa de miércoles. Estábamos platicando de que es un tiempo medio... En abril, regularmente abril no es como está ahora. Yo creo que se retrasaron los tiempos. Se ve todo muy seco, ¿no? Y luego los vientos muy fuertes. Muy fuertes. Ayer tuvimos fallas aquí de transmisión relativas a los vientos que movieron cosas allá en las antenas. Sí. Hay un incendio considerable ya también para el Cerro del Joconostle, uh-huh, en el tiradero municipal, que está afectando por allá también a las personas que trabajan ahí. Sí, y pues la verdad es que sí está el clima medio loco. Feo. Medio loco. Lo que me llama la atención es que ya prácticamente estamos en la primavera y todavía todo está muy, muy seco. Todo, sí. Sales a los parques y jardines de Fresnillo y están todos amarillos. Básicamente los lugares donde deberíamos de tener pastos ya a estas alturas verdes. Sí. Todavía está todo en un ambiente que pareciera pues ni otoño ni invierno. Está muy raro porque el aire... le da una sensación todavía de mucho frío a la sombra, pues, sobre todo. Y todo lo que es pastos y eso, súper, súper seco. Sí, la verdad que estamos con unos tiempos medio raros. Abril, por ejemplo, los vientos regularmente son entre febrero y marzo. Y ahora los más intensos vientos los tenemos en abril. Ayer salimos por aquí cerca y luego vimos cómo se movía un semáforo y de repente se dobla. Se cayó. No se cayó, no. quedó doblado. Le dije, pues a Javier, salimos Javier y yo, y le digo, mira, ese semáforo se va a caer. Y no, como que se atoró en una partecita. Pero sí quedó ladeado. Yo no sé si al final de cuentas se cayó. Sí, en una llamada que tuvimos del auditorio nos daban razón de que tuviera precaución la gente, que se había caído una lámpara del puente de Soriana. Uh-huh. Y yo ya pasé más tarde y ya no lo vi. Supongo que lo arreglaron a tiempo. Pero sí se cayeron así, lo de siempre con estos vientos, ¿no? Volaron láminas. Uno que otra lámina, anuncios. Sí. Lonas de muchos lugares que las tenían sujetas con alambritos, pues voló todo eso. Y me imagino que ha de haber sufrido una que otra persona que tenía la ropa tendida. Sí, se perdió. perdió. Cayeron casi con la vecina. Sí, sí, los tiempos han estado así y pues nosotros tenemos que acoplarnos a esos tiempos. Pero sí, en el caso de su servidor, sí resintió ayer por la tarde-noche. Y hoy por la mañana también,
Y, pero no, bueno, pues tenemos que... Como darle... si estuvieran los tiempos desfasados un mes, ¿no? A mí me da la impresión. Algo así, sí, algo así. Como si estuviéramos un mes fuera de lo que normalmente la temporalidad da. De tal suerte que las aguas, ¿para cuándo las tendríamos que tener? Pues mayo. Aunque dicen que las aguas de mayo ni para el caballo. Yo no sé por qué ese dicho, porque las aguas en todos los tiempos son... Sí. Son muy buenas. La gente del campo tiene sus ciclos muy bien medidos y cuando ya les llegan tardías, pues ya no... Sí, no se alcanza. Sí, dicen que las aguas de mayo ni para el caballo. Mira, hoy la temperatura va a estar, pero lo que me interesa ver son los vientos. Fíjate que los vientos, según el pronóstico, no están más que de 15 a 18 kilómetros por hora para hoy. Pero ayer, ¿a qué velocidad estarían ayer? Decía Javier que más de 50 kilómetros por hora. Sí, alguien me pasó registros que hasta 90 kilómetros por hora en algunas zonas, que se me hace demasiado fuerte, pero tuve conocimientos que hubo ráfagas hasta de 90 kilómetros ayer, y sí se sintió demasiado fuerte. Sí, muchas consecuencias. Y ya está aquí, ya llegó. Sergio Javier, ¿cómo estás? Ofrezco disculpas. ¿Había mucho tráfico? No te imaginas, no se podía andar. Sí, sí. Pues muy bienvenido a tu espacio, tío. Muchas gracias. No más faltaba presentarte a ti. Ah, bueno, yo soy Javier Torres y ya vieron con quién estoy compartiendo el espacio y me da mucho gusto que nos estén sintonizando. Quiero enviar unos saludos antes de que se me olvide y antes de que llegue nuestro invitado. Nuestro invitado de esta tarde es el... ¿El doctor? ¿Qué doctor? Juan Armando Torres Hernández. Es un neumólogo. ¿Con neumólogo? Neumólogo. Fíjate, ahorita como están los tiempos. Sí, ahorita. Apenas, muy, sí, muy oportuno. Muy, sí, no, ya una neumonía es una pulmonía que... Sí. Qué difícil está, pero qué bueno. Ojalá y también creo que está atorado en el tráfico. ¿Viste ayer... Cuando salimos, ¿viste el semáforo ese cómo estaba? Sí, ya se cayó. ¿Sí se cayó? No, te pregunto. No, pues estaba muy doblado, pero... Ya estaba a punto de caerse. Sí, estaba muy doblado. Yo creo que debieron apuntalarlo con una viga o con una escalera o algo, porque está muy inclinado ya. Sí. Y es... Deja tú el daño, lo que cueste, sino el peligro que significa que un semáforo, una bandera... Está muy pesado. Es muy pesado. Imagínate que le cae a algún carro... Sí, es muy, muy riesgoso. Muy. Ojalá que Protección Civil pues le dé una revisadita, ¿verdad? Que le dé una revisada y vea la forma de acomodarlo, porque así como sí. Está, si no se ha caído, se va sí, a caer. Sí, sí, más vale que lo tumben. Pues sí. Más vale que lo tumben y no corran el riesgo de dañar. Una tragedia. Sí, exactamente. Pero ¿cómo se movían los semáforos? Sí, sí, sí. Es que ¿A qué velocidad decías tú que crees que estaría? Mira, estuvimos a 50 kilómetros por hora. Sí. Pero es suficiente para una bandera de esas. Ya viste todos los espectaculares que están desgarrados. Sí. No, y hubo unas ráfagas muy intensas. Nosotros aquí, que estábamos en un estudio silencioso, sí. Se escuchaban los aventones de las puertas exteriores de cabina. Sí. Hasta reaccionamos así raro cuando salieron las ráfagas. El único espectacular que está vivo todavía, al menos ayer estaba vivo todavía, era el de Jabo. Sí, aquí en el crucero de Varela Rico y Paseo del Mineral. Que está muy bien hecho. Sí, sí. Y bien puesto. Sí, nomás que te decía que en esos casos sí hay que hacerles una especie de agujeritos para que sople para que no reciba de que no reciba de, que no de, se haga toda la fuerza. El fenómeno de un velamen de barco. Uh-huh. Sí. Muy bien. Quiero enviar saludos a la señora Lidia Argüelles Pacheco de la colonia Esparza. Señora Lidia Argüelles Pacheco de la colonia Esparza y también a la señora Alicia Martínez de la colonia Emiliano Zapata, al señor Manuel Montelongo, a la señora Ana María Morones y a la señora María de Jesús Luébano. A todos. Aprovechamos para saludar a Apolonio. Hoy está de fiesta Apolonio. Ah, sí. En el santoral de hoy.
Sí. ¿Quién es Apolonio? Apolonio. ¿No conoces a Apolonio? A ningún Apolonio. No. A Pompeyo. ¿Te acuerdas de Pompeyo? Sí, cómo no, don Pompeyo Hernández. Don Pompeyo Hernández. Ya había otro Pompeyo aquí en Fresnillo. Pompeyo Pérez. Ándale. Sí. Pompeyo Pérez de Comisión Federal de Electricidad, esposo de María Eugenia Frías. Frías, sí. Quiero enviarle un saludo también con mucho cariño y con mucho respeto a nuestro amigo don... Bueno, al ingeniero Rafa Valenzuela y a don Primitivo, a don Primo. Ah, sí. A don Primo que ya no se pone. ¿Qué pasa, don Primo? Yo lo veía siempre muy entusiasmado atendiendo a su clientela ahí en su camioneta en la calle 20 de noviembre. ¿Sí es 20 de noviembre? ¿Primo? Sí. Frente al mercado es 20 de noviembre. Sí, ¿verdad? Sí. El... No, no es 20 de noviembre. No, es en la Juan de Tolosa. ¿A Juan de Tolosa? Sí, frente al mercado. Sí. Ahí. ¿Dónde era la Conasupo? Ahí. Oye, ahí. Y tienes razón, ya no se le ha visto. Ya no se ha visto y no. lo extrañamos quienes comprábamos verdura buena y barata. Sí, sí, la verdad que sí se extraña a Primo. Porque... Y todos los días sí, está muy puntual. Muy puntual y con mucha calidad de atención a su clientela. Sí. Bueno, y al ingeniero Rafael Valenzuela. ¿A su hijo? Sí. Rafa Valenzuela es hijo de él, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? El ingeniero. Sí, que estuvo un tiempo en Agua Potable. En Agua Potable. Sí. Y ahí se desató el chamuco. Sí, ya no ha habido quien contenga el malestar de la gente. Don Rafa, el ingeniero Rafa, muy atento siempre y atendía siempre, como que... Tenía, yo no sé por qué ya no está. Tenía el don de saber tratar a toda la gente, a todos los y trabajadores. Y el conocimiento para resolver los problemas. Y la gente le respondía... Hay gente que es muy preparada ahí en el sistema, pero no siempre actúa con eficacia, como fue con Rafa. Con Rafa fueron muy puntuales. Y es que la atención lo es todo. ¿Tiene que no sé si estas personas son las que saludamos ayer, que ya no pudimos saludar. Bueno, más bien no pudieron escuchar porque el viento nos sacó... Nos sacó del aire. Sí, casi una hora. De la transmisión, casi una hora, ¿verdad? ¿Ahorita ya tenemos? Sí, ahorita ya estamos transmitiendo normal. Ayer sí salimos fuera del aire casi una hora en radio. Sí. Estuvimos transmitiendo por internet de manera continua por YouTube. Y mucha gente no nos oyó, pero ni la oyó gente los saludos. Que no le alcanzamos evidentemente a avisar que cuando... Pero bueno, si sucede otra vez y por algo pierde la transmisión por radio... No nos echen la culpa a nosotros. Pues son cuestiones climáticas, cuestiones técnicas. Nos pueden sintonizar por YouTube. Usted busca YouTube y le pone la palabra comentarios y la fecha del día y le sale el programa completito que se transmite a través de YouTube. Incluso si usted lo desconocía y nos quiere ver en video y en audio, porque la gente nos escucha solamente con mayor frecuencia por la radio, pero también desde computadora o celular puede poner en YouTube, busca así un programa comentarios y la fecha del día y le saldrá el programa en vivo. Por ejemplo, a mí me gusta escuchar a López Dóriga por radio. Y ahorita está fuera del radio y de la televisión. Ah, sí. Sí. Tengo un mensaje que dice, buenas tardes, aquí en la colonia Foviste, no tenemos luz desde hace más de 2 horas, ¿no tendrán alguna información de qué pasa? Fíjese que no, desconocemos, porque lo que sí sabemos es de que cuando se vienen estas ráfagas de viento muy fuerte, a veces se tocan líneas de cable que están muy holgadas, que eso es lo que le pasó a la radio, 2 líneas de las 3 que suben hacia el cerro, tocaron y chocan entre sí y se hacen unos cortos ahí medio... feos que se nos saca del aire. Se van los fusibles que hacen que llegue la luz a la antena transmisora y nos sacan del aire hasta que comisión puede atender todas las ¿cómo se llama? Las ayer muchos apagones, sí, porque ayer... muchos apagones en la ciudad. Sí, y seguro estoy que no escucharon la condolencia que le puse a la familia Vanegas Durán por el fallecimiento de la señora Angélica Durán de Vanegas, viuda de Vanegas.
esposa de quien fuera el doctor Adulfo Vanegas. ¿Adulfo? Rocha. Sí. Sí. Y yo creo que ya pasó su... No, sí. No pudieron decirme a qué hora era la hora de la misa y el lugar del sepelio. Se estaba velando, creo que en la calle Plateros. Sí. En la calle Plateros, en la... Funerales Hernández. Funerales Hernández, sí, señor. Hace ratito venía para acá y en la iglesia del Sagrado Corazón había muchísima gente por un tema funerario. No tuve la oportunidad de ver quiénes eran los familiares porque lo que sí que el tráfico estaba un caos. Interrumpido. Un caos para pasar por el Sagrado Corazón, pero había muchísima gente. Bueno. Mucha gente los ha felicitado a ustedes a través de mí. Le han dicho, felicite a los participantes del programa de ayer. Aparte del ingeniero, no, del maestro. Ansúrez. Ansúrez, Pedro Jaime Ansúrez, su intervención de ustedes. Y me dijeron cosas tan bonitas de ti. Qué bueno. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Sí, que... Eres un joven muy preparado, muy... Se agradece el comentario, ¿sí? A quien haya sido. Qué lástima que seas un barbaján. es parte de... Mire, si no sería muy aburrido. Entonces hay que ser chistoretero de vez en cuando para que la cosa se compense, si no... Sí, pero te mandaste aburrido. Ayer. Sí, esos albures que echaste... No. Yo ahorita digo las cosas bien, pero la gente piensa siempre en doble sí, sentido. Sí, es cierto. ¿Ahorita qué crees que dijo? No, pues seguro voló toda la ropa, voló toda la... Y entre lo que voló, pues seguramente algunas prendas íntimas, ¿no? Pues de todo vuela. De todo. Es que hay unas que pues sí están muy... Vela de barco, dijo mi tío. Vela pues de ni barco. Cómo hacerle. Sí. Dice Simitrio Quesada... Los saludo con afecto, con aprecio. Es un gusto verlos. Saludos, maestro. Saludos a Simitrio Quesada. Simitrio Quesada. ¿Es doctor o es maestro? ¿Es también doctor? ¿También es doctor? Sí. Bueno, no sé si doctor, pero sí es máster en Fine Arts. Tenemos una llamada. Sí. Contéstenla, por favor. Bueno, buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. A sus órdenes. Con Javier habla el ingeniero Jorge Enrique. Ah, ¡ándale! ¿Cómo está, ingeniero? ¡Uy, Jorge! No te vas a morir pronto, ¿eh? Hace mucho que no te saludo. Sí, y el día que quedaste de venir no viniste. Hace años ya, Javier. Sí, es que... Yo te escucho casi todos los días aquí. En la L, aquí en mi vehículo, que voy para un lado para otro. Ah, muy bien, Jorge. Y te escucho, fíjate bueno, que le comenté al ingeniero Jorge Rabling, que también es agrónomo también. Sí. Él es ingeniero minero, pero, sí. Sabe mucho pero de agronomía. También sabe mucho de agronomía. Y le dije que tenía una cita pactada contigo. Y me dijo, oye, yo quiero estar, le dije, precisamente por eso te estoy diciendo, porque quiero que estés tú junto con nuestro agrónomo. Rable, pues es cosa de ponernos de acuerdo. Mira, Jorge, tú, Javier, ahorita estaba yo escuchando que estuvieron hablando Roberto y otras personas sobre un elemento climático que es realmente atípico para estas fechas de abril. Sí, ¿verdad? El viento. El viento que hemos tenido ya por un mes constante. Sí, porque mira, dicen que febrero loco y marzo otro poco, pero abril se mandó. Pues ya. Y no son vientos ligeros, son vientos bastante... Sí, casi huracanados, Que afectan mucho a la actividad agrícola. Las plantas se ven muy afectadas por tanto viento. Pero bueno, el otro elemento climático que también es algo atípico, Javier, es que el día 22 y 23 de marzo se registró una baja de temperatura, una helada bastante severa, que afectó especialmente viñedos en la región de Ojo Caliente, Luis Moya, San Pedro Piedra Gorda, Estancia de Ánimas, etcétera. Toda esa región vitícola muy importante resultó afectada por las heladas del 22
y 23 de marzo. Pues aquí también Pero ocurrió que el jueves y viernes de la semana pasada hay una helada mucho más severa que la del 22 y 23 de marzo, que fue el viernes exactamente. Fíjate, entrando la primavera. Ya, con la primavera ya. Entonces, esta helada del viernes, Javier, afectó, remató a los viñedos en toda esta región que te digo. Acá de Fresnillo no tengo información, pero se me hace que es lo mismo. Afectó también a las huertas de durazno, que estaban ya, pues ya no en floración, la floración casi estaba pasando, pero estaba ya en cuajado de fruto, frutitos muy chiquitos, que son muy sensibles a una baja de temperatura. Afectó plantaciones tempraneras de chile, que algunos agricultores se quieren adelantar, siembras de frijol, en riego me estoy refiriendo, todo el riego. Mira, todo dañó, la alfalfa, el alfalfa, ¿cómo se llama el otro de forraje? Pues está la avena. 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 Sí, todo nos afectó aquí en la región de Trujillo, todo se afectó. Sí, fíjate nomás. Y es una helada atípica en lo siguiente. En abril hemos llegado a tener heladas de 0 grados, 1 grado arriba de cero, quizá 1 grado bajo cero. Pero una helada de 5 grados bajo cero o hasta más abajo ya no es normal, es atípica. Ya no es típica para estas fechas de abril. Sí, y acabó precisamente con todo, hasta con los almárcigos y con... Sí, ¿cómo con no? Todo acabó. Pues sí. Ahora, lo que pasa está en que la gente del común poco sabe de estos fenómenos que, pues, al agricultor lo dejan sumamente dañado, sumamente afectado, porque pues con mucho sacrificio hacen sus trabajos, sus plantaciones, cuidan sus viñedos y luego de repente en unas cuantas horas ¡pum! Se viene el daño. Sí. Ingeniero, así es, ¿qué le vamos a hacer? Y este se coordina con mucho viento que tiene la atmósfera muy seca. Estamos bajo condiciones de humedad atmosférica de 15%, es decir, muy seco. Andando en el campo, yo me la vivo en el campo, Javier, sí, se resecan los labios de sentir la sequía atmosférica tan severa que tenemos. Ingeniero, pues quién sabe. ¿Ya plantaron chile? ¿Ya hay plantación de chile? Ya hay plantaciones de chile en algunos les dije, no sé, todavía el tiempo está muy incierto, pero sí. Hay gente que se adelanta y esas plantaciones... Y siembras de frijol tempraneras bajo condiciones de riego, sí. Pues ya resultaron afectadas. Sí, fíjate que aquí tenemos una región muy importante chilera, que es la región de San José del Río la región de Ábrego. Conozco, viticultores. Fíjate que ellos están en una parte alta. Allá está mi amigo Nacho Rojas. Ándale, sí, Nacho Rojas. Y están en una parte alta. Villarreal, o ¿cómo se llama? Real. Sí, está haciendo vinos. Él hace vinos buenos. Entonces, ellos están más en alto, pero quiero pensar que a lo mejor no les dañó tanto, porque el aire frío es pesado, Javier, sí. Y el aire frío busca los bajíos, y ahí se hace una presa de aire frío, que es lo que daña. Ah, qué caray. Javier, pues me da mucho gusto saludarte. Oye, Jorge, no te vayas, no huyas. Yo quisiera que hicieras un compromiso, sí, para venir a platicar en estos días que tanto se necesita tu conocimiento, sí, que nos escucha mucha gente en el campo, yo lo sé. Puedas ayudar con consejos de qué hacer para prevenir ese tipo de fenómenos, cómo afecta. Si lo dejamos para el miércoles de la semana que viene. El jueves. Jueves. ¿El miércoles o jueves? El jueves. Ándale. ¿Sí me haces favor? ¿Cómo no? Más bien el favor me lo haces tú a mí y a la gente que nos escucha. Y voy a tenerte aquí en la mesa a Jorge Rabling también. Ándale. Entre los dos a ver qué rebrujo hacen, ¿sí? Sí, señor. Ahí estoy el jueves antes de las 3. Por favor, Jorge. Ándale, gracias. Pues, Miguel. Saludos a todos los amigos, a don Roberto y a todos. Tu enorme auditorio, Javier. Gracias, Jorge, y a toda tu familia. Buenas tardes.
Saludos. Adiós, un abrazo. Nos piden un corte. Es una autoridad, Jorge. Sí. Es una autoridad. Bueno, sabe mucho. Sabe mucho. Ojalá y ayude aquí un poquito a nuestra región con esos consejos que él y Jorge Rabling pueden darnos. Que Jorge es un agricultor exitoso, muy mecanizado, muy adelantado. Fue exitoso como minero y es exitoso como sí, agricultor. ¿Y sabes a quién me gustaría tener en este? A nuestro amigo hermano de... Walter Mercado. Mercado, sí, Mercado, se apellida. ¿Es Mercado? Sí, sí. Se apellida Mercado, se llama Jorge. ¿Jorge? No. El de la presa, hombre. ¿El de la presa? De la presa. Ah. Es hermano de Jorge y de... Sí. También estaría Tomás, bien. Sería, que en paz descanse. Sería un trío muy, muy bien, ¿eh? Sí. Sí, sería un éxito. Sería que tuviésemos una plática con ellos. Nos dijera... Mira, tengo ahorita de internet, nos llega un del público, que el Frente Frío 45 va a generar temperaturas en estos días de menos 10 grados. ¡Ah, caray! Toda la parte que baja desde, ¿qué será? Chihuahua, Coahuila. Hasta Sinaloa y Zacatecas y toda la parte que da hacia el Pacífico. Durango. Y por el contrario, y al mismo tiempo, ondas muy calientes. Muy cálidas en la costa. Claro, que es la costa del Golfo. La costa del Golfo. Y Zacatecas está en una cruzada donde vamos a tener áreas muy calientes. Eso es lo malo. Eso es lo malo, que se junten las dos corrientes y nos agarre en medio. Cuidado, Dios nos libre de ver. Afecta mucho para los vientos. Torres Mercado, me dicen. Torres Mercado. Jorge, ¿quién te está diciendo? Mi papá me comentó de Jorge Torres. Ah, sí. No, no es Jorge Torres, es hermano de Jorge, sí, de Tomás. Sí, porque Jorge es el que fue presidente municipal de Valparaíso. Sí. Tomás, en paz descanse. Tomás, sí, Jorge y Daniel. Daniel. Ojalá y un día nos acompañes y que esté Jorge Rabling y que esté Jorge, nuestro amigo de Zacatecas, sí, que es un, de veras, un agrónomo excepcional. Todos saben mucho y su tema va a ser muy importante, sobre todo el tema de la presa de Leobardo Reynoso, porque creo que está en un 25%. Eso no, quitarle una gota es de veras criminal. ¿Vamos al corte? Vamos al corte. Sus comentarios son lo más importante. WhatsApp 493-150-1000. Líneas telefónicas 493-932-0202 y 493-932-6152. Después del corte, sigamos haciendo comentarios. Cremería Agropecuario. Prepárate unas ricas y deliciosas carnitas con los mejores precios y productos de calidad que te ofrece Cremería y Carnes Agropecuario. Chamorro de cerdo, $36.90 kilo. Costilla de cerdo cargada, $72.90. Pierna de cerdo con cuero y hueso, $48.90. Manteca de cerdo por kilo, a $37.90. Te esperamos en sucursal Mercado de Abastos. Vigencia del 4 al 12 de abril. Cremería Agropecuario, la fresca tradición. Casetas gratis en vacaciones, puentes y días festivos. Con esta propuesta, en el PRI buscamos aliviar la carga económica y mejorar el bienestar de las familias. Esta medida no solo beneficiaría a los viajeros, sino también a las economías locales que dependen del turismo. Juntos cambiaremos la forma de viajar. Menos gastos y más viajes. Mereces más. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Vota por las candidatas a diputadas federales y senadoras de Fuerza y Corazón por México del PRI. Tanque lleno, motor contento. Así de contento se siente tu motor cuando cargas en Campanita Gas. Porque no solo es gasolina, no, mi amigo. Es el mejor combustible porque es amigable con tu motor y con el medio ambiente. Así que si le vas a echar, que sea con Campanita Gas. Tu vehículo lo agradecerá y andará todo contentote. Campanita Gas, el combustible que satisface. Ya no me alcanza para la renta. Voy a buscar un trabajo para ayudarles, pa. No, mijo. Ya sé que no puedo caminar, pero puedo trabajar. Pero por favor, confía en mí, si puedo. No, hijo, no puedo darte el empleo.
En el Partido Verde proponemos que las empresas que contraten a personas con alguna discapacidad puedan deducir el seguro social y los impuestos de ese empleo. Gracias a la nueva ley, ya me contrataron. Más te vale que le sigas echando ganas a la escuela, ¿eh? Propuestas de las candidatas a diputadas y senadoras del Partido Verde. Omar, te juro que te voy a estrenar. Con el March viajaremos juntitos tú y yo. Nissan March 2024. Llévatelo con pagos quincenales de 1,999 pesos. Con seguro gratis por un año. Y además 0% de comisión por apertura. Visítanos en tu agencia Nissan Fresnillo. Todo es Corso Automotriz. Los únicos Nissan que vuelan. Aplican restricciones. CAT 24.19% sin IVA. Las sentencias que emite el Tribunal Electoral garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, fortalecen la democracia y protegen tu derecho a participar en elecciones. Mantenerte informado de las decisiones que toma el Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas es fácil y rápido a través de www.triges.mx. Impartimos justicia electoral que fortalece la democracia. Fresnillo PLC te invita a conocer la importancia del respeto y cuidado del medio ambiente en las instalaciones de la Unidad de Manejo Ambiental, la cual da refugio a más de 152 animales. Te esperamos sábados y domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Ven, conoce sus historias y aprende más sobre la vida silvestre. Si eres de las personas sorteadas para ser parte de las mesas directivas de casilla, recuerda que las y los CAE te visitarán entre el 9 de abril y el 1 de junio. Para entregarte tu nombramiento y capacitarte, para que puedas desempeñarte el día de las elecciones. Capacítate y asiste a los simulacros y o a las prácticas de la jornada electoral. México cuenta contigo. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE. Síganos en Facebook. Encuéntrenos como Torres Comunicaciones y con imagen a través de la red en el canal de YouTube Torres Comunicaciones en vivo. Regresamos. Muy bien, estamos de regreso en el programa Comentarios de esta tarde. Es miércoles de salud. Seguimos esperando al doctor que iba a estar en el programa hoy. No ha llegado, seguramente tuvo alguna emergencia que atender, pero lo seguimos esperando. Y mientras tanto, vamos a platicar algo de mucho interés para la gente. Este programa que estamos ideando con estos agrónomos importantísimos, que es lo mejor de la agronomía en el estado, estoy seguro, esta gente que sabe mucho del reparto de aguas, de cómo se administra una presa con mucha calidad, como lo es el ingeniero Daniel Torres Mercado, como lo es Jorge Rabling, el ingeniero Jorge Rabling, que es un agricultor muy mecanizado, muy, muy exitoso. Muy exitoso. Y también de Jorge, el agrónomo de la universidad, ¿cómo se llama? Jorge, fíjate, Jorge, tanto tiempo sin venir, tanto tiempo sin comunicarte con nosotros, que ya se me olvidó cómo te llamas. Jorge, a pesar de toda mi estimación. ¿No es el hijo del señor Rabling también? No. Que él anda también con él en lo de la agricultura, ¿no? Sí, también, sí, ya. Se ha metido también. Sí. El otro día tuve la oportunidad de saludarlos. Me los encontré justamente en una empresa de venta de insumos de riego. Uh-huh. Y ahí me los topé a los dos. Un gran saludo a los dos. Sí. Bueno. Jorge, ¿cómo se llamaba el otro Jorge? ¿Enríquez? Jorge Enríquez. Jorge Enríquez fue director de la Escuela de Agronomía aquí en Arroyo del Medio. ¿De la universidad, no? Sí, dependiente de la universidad. Es un hombre que sabe mucho y que, aparte, es muy agradable porque sabe explicar las cosas, con detalle y para que todo mundo lo entienda. Entonces, yo quiero que ese día los agricultores del estado, los ganaderos, se den cuenta de cuál es la situación, en qué
¿qué tenemos que hacer? Porque este año del 2024 se viene de la fregada. Sobre todo porque los factores normales que influyen en la agronomía, pues la mitad de la ciencia que tú puedes aprender en la escuela y la mitad de la experiencia que pudiste agarrar en otro lado. Exactamente. Ahorita les está jugando una mala pasada el clima que está a loquísimo. A Zacatecas, sobre todo, a Zacatecas. ¿Desde cuándo no llueve aquí en Fresnillo? Así es. Y ves en la televisión con ojos de hambre, ves el pronóstico del clima y sale una mona ahí llena de bolas que sí, que tapa el estado de Zacatecas. Sí, no se ve. Toda la república dan el pronóstico del clima y a Zacatecas lo tapa esa mona ahí con sus bolas que no nos deja ver. Así es. No nos deja ver si va a haber nublado, si va a haber viento, si va... Que se mueva, pues uno sigue viendo a la muchachona. Sigue. No, y deja tú, pues... Estás como la del debate. Hay mejores aquí en Fresnillo. La del debate del INE, que se robó el debate. Tuvo mejor el debate ese de la edecán de Blanco que... Ah, sí, ¿te acuerdas? Sí, como no, fue todo un tema. Sí. Sí, pues estuvo mejor ese debate que todo. Por la pura edecán, estuvo más interesante de ver. Sí, bueno... Pues vamos a esperar que vengan estas personalidades a platicar con la gente qué vamos a hacer en Zacatecas, qué vamos a hacer en esta región de que es 100% agrícola y que no tenemos esperanzas, ni esperanzas de que llueva. Y con ese anuncio que nos está dando Jorge Enríquez, que se viene una tormenta de frío, con 10 grados bajo cero en algunas regiones. Me imagino Sombrerete, Valparaíso. Los puntos muy altos. Los puntos muy altos, algunos, sí. Concepción de Durango, del Oro. Durango, en Chihuahua, para algunas partes también pega muy duro la congeladora. Pero sí, van a ser tiempos extremosos. Sobre todo que la parte que somos nosotros prácticamente la mitad de lo que el mapa que recibimos nos menciona, El otro extremo, el extremo hacia el Golfo, va a estar cálido, con temperaturas de hasta 45 grados. 45 grados. Estaba viendo, en estos próximos días la temperatura va a estar subiendo, no baja. ¿No será que nos está castigando Dios? Pues a lo mejor sí, pues ya sí. ves cómo somos. Y también podríamos invitar al doctor Javier Jauregui. Sí, es Javier Jauregui. Javier Jauregui, sí. Javier. Amigo mío. Desde niño, él. Yo ya estaba grandecito, pero nos íbamos de cacería con su papá. ¿Con el doctor Jauregui? Con el doctor Javier Jauregui. Nos íbamos de cacería a un lugar muy bonito que hay aquí en Zacatecas y que nadie conoce, fíjate. Nadie conoce. Él tenía un rancho, ¿no, el doctor Jauregui? Sí, allá en Valparaíso. Sí, ¿verdad? En Valparaíso, ahí cerca de la Junta de los Ríos. Sí. Ahí, muy bonitos lugares. Muy bonito lugar, precioso. Sí. Bueno... Pero estaba diciéndote que Javier Jauregui es un agrónomo también muy importante y que también me gustaría tenerlo aquí en el programa un día porque se nos viene la de malas. Si no sabemos qué hacer, si no sabemos qué es lo que tenemos, a dónde tenemos que recurrir, nos va a llevar el payaso. La sequía está pegando durísimo en todo el país. Durísimo, en todo el país, pero más en Zacatecas. No, pues es que somos el semidesierto aquí prácticamente todavía. Y ni de dónde agarrar ya agua, Zacatecas, las paredes están secas. Chihuahua. No, mira, Chihuahua se caracteriza por su agricultura y los frutales, como la manzana, como la nuez. Cuando vas entrando a Chihuahua, cómo se ven los ranchos de manzana, sí, todos parejitos. Los nogales. Es todo un paisaje. Y el ganado. Turístico. Ciudad Cuauhtémoc es uno de los lugares que hay más manzana. Sí. Y el ganado. El ganado. El ganado también, el ganado de Durango, de Chihuahua, de Sonora. Es un ganado de veras, de Coahuila. En Sonora. Muy buena carne. En esas vastas regiones de ganado. Y con pero también el ganado está sufriendo, pues no hay que comer. Claro, me da tanta pena cuando ponen en la cámara
el ganado seco ya. De vacas flacas. Es puros huesos. Puros huesos. La verdad es que la agricultura y la ganadería se están viendo muy afectados. Y bueno, en el caso de los agricultores, que ya invirtieron, fíjate, ya algunos ya invirtieron bastante dinero. ¿Y no sería ya tiempo de la declaratoria de desastre que habitualmente se hace? Ya lo es. Pero sí, pero ya lo es. La declaración con la que habitualmente se jalaban. Sí, pero es que, mira, antes había Fonden. Sí, esos programas ya están eliminados, desgraciadamente. Sí, ahorita los ganaderos están. Vamos a invitar a Jorge Luis también. A Jorge Luis, el presidente de la ganadera. Ah, sí. Sí, es muy importante voltear al sector primario y ver cómo apoyarlos. Apoyar a la gente del campo. Dependemos en gran parte. Necesitan ahorita el apoyo desesperadamente. Nunca nos habíamos visto en una situación como esta. Ni en el 57, que fue un año trágico. Un año que ni quiero recordarlo. Por eso Elon Musk se quiere... Y luego de pilón nos cayó un temblor. Nos cayó un temblor en el 57 que tumbó el monumento a la independencia, el ángel. El ángel. El ángel de la independencia. ¿Y en el del 85, no? ¿86? ¿85? ¿En ese no se cayó? No, el 85 sí. No, no se cayó. Pero muchos edificios sí se dañaron. Pero el ángel no. El ángel no. Ahora sí, aleteó. Pero mira, a mí me impresionó mucho ver un temblor ahí en la Ciudad de México. ¿Cómo se mueve la torre latinoamericana? Ah, pero no se cae. Pero se mueve bastante, ¿eh? Nomás baila. Sí. ¿Quién la hizo, oye? Qué bueno. Es una técnica muy, muy... Es que la pusieron sobre rodillos. Sí, son rodillos, es amortiguadores. Y tiembla y se agarra bailando, sí, la torre, sí. Pero no. No se cae. No se cae. Una vez se tronaron varios vidrios, nada más. Bueno, sería lo menos, sí. Pero de eso a que se fracture y se caiga, sí, la verdad. ¿Tenemos una llamada? La tenemos. Bueno, buenas tardes. Hola, Javier, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, pues mira, la cosa muy sencilla, que el gobernador quite todos los impuestos estatales y que no les cobre a los ranchos el impuesto, el predial rústico. No hay cosecha, no hay nada, la uva se perdió, todo está perdido. Que todos los impuestos estatales, esperen ellos a recibir los impuestos federales y los estatales los quiten por completo todo este año. Pues sin duda... Lo de los carros viejos, el 2% de la nómina, todas esas cosas que puso ya sabes quién. Sin duda será un tema que tendrán que tener sensibilidad los gobernantes por la... Sí, sí, yo estoy seguro que el gobernador David Monreal tiene que involucrarse en este... Pues está, sí, involucrado. Acuérdate, sí, está. Que de entrada Grupo está declarando a 600 personas. Sí, sí, yo creo que sí, Pasita. Pues yo creo que sí, porque si no... Casi yo estoy no seguro que va a reaccionar o está reaccionando el gobernador Monreal. Pues sí, deben de ayudar, de no, que al cabo de los impuestos federales de sí los ayudan de allá, los senadores y diputados. Sí, pero... Pues de allá en la federación, en lugar de darnos, nos quitan. Pues sí, nos quitaron el de este de el minero. El impuesto minero. Pues sí. Es un tema del que seguramente se tendrá que gestionar recursos extraordinarios, porque de lo presupuestado... Deben de quitarlos, es que de veras está crítica la cosa. El lobo se viene una epidemia de sarampión bien fuerte. No, y más que nos están ayudando a alguien en el Distrito Federal que el... La, ¿cómo se llama? No es el sector, la sección Benito Juárez, el... Pues yo no sé, pero... La delegación, está... la delegación Benito Juárez era una delegación que nada le dolía, sin embargo, de repente empieza a salir el agua contaminada, ¿oí? Qué triste. Sí, está feo. Muy lamentable. Pues eran socavones que se fueron acumulando. Yo sería... ¿Tú crees que sería eso? Pues, yo quiero pensar que así como tú, ser positivo y pensar en que no hay mano negra, que no haya habido alguien que haya echado una pipa de gasolina en los depósitos de agua. Dios quiera que no, porque... Pero, pues, está, ese caso está muy extraño, porque ¿cuál sería el beneficio de que la gente le salga agua o gasolina en el agua? O sea, digo... Pues afecta en la votación. Pues, bueno, pues es que...
Es que la cosa está crítica, de veras, muy, muy bueno, mal. Pues vamos a esperar. Ahora, Pasita, pues, yo te agradezco. Órale, adiós. Gracias por sus comentarios. Y sí, efectivamente, el gobierno seguramente hará algo para gestionar recursos extraordinarios. Sabemos que el gobernador estará sensible de este detalle y que gestionará el apoyo. Por supuesto que sí. Así es. Por supuesto que sí. Y estoy seguro que va a hacer algo o que le exija a la federación. Sí, el campo y el agro que nos ayude con la exención de impuestos. Lo requiere y necesitamos ser sensibles con ellos, darles ese apoyo, ese espaldarazo, las como sociedad también, para gestionar ante quien sea competente recursos extraordinarios de la federación, como en su momento lo que le pasó a Acapulco, fue una crisis atípica, sí, claro, innecesaria, un huracán que apareció de la nada. Pero ahora ya se está extendiendo a todo el país. Pues hablemos por nosotros, rescatemos a Zacatecas. Hay estados que estaban excelentemente bien y de repente se les viene el chahuizle y les va mal. Mira, Nuevo León todavía hace 3 meses estaba jubiloso de saber que ya se había resuelto el problema del agua, que ya tenían la firmeza, la convicción de que los iba a sacar de muchos problemas de empleo, iba a haber mucho fluido de presupuesto con la fábrica esa Tesla que se va a poner en Torreón. En Monterrey. Sí, todo eso. Tenemos una llamada. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas, buenas tardes. Tardes. ¿Cómo se sienten? Bien. ¿No tienen calentura? Un poquito dolor de cabeza nomás, pero fuera de eso todo bien. Eso. Voy a darles unos datos, Javier. Adelante, Víctor. Don Vito. El año pasado llovió en la primer quincena de diciembre. De ahí para atrás estuvo lloviendo esporádicamente. Entonces, los nopales aún tienen agua en su estructura, los nopales. Sí, ese aguacerito fue el que vino a solventar un poquito la situación. Sí. En esta región del estado de Zacatecas, en la región productiva de agricultura. Así es, señor. Fue más seco el año 2022. Solo llovió de la mitad de junio, julio y agosto y parte de septiembre. Ya no volvió a llover nada. Pues es nuestra época de lluvia. Sí, nada más. Ya no volvió a llover ni en noviembre ni en diciembre. Hasta el año pasado de vuelta por abril que cayeron unas llovinitas. Pues eso nos vino a salvar un poquito los cultivos de invierno. Sí, porque aguas nieves no ha habido. Aguas, nieves, las cabañuelas, no ha habido de agua, cabañuelas de agua. Ya tiene 2-3 años que no hay cabañuelas de agua. Y esa agua viene a ayudar mucho para sembrar el maíz de húmedo. Sí, es cierto. Muy bien, don Vito, pues te agradezco. Gracias. Nos piden un corte. Vamos al corte. Sus comentarios son lo más importante. WhatsApp 493-150-1000. Líneas telefónicas 493-932-0202 y 493-932-6152. Después del corte, sigamos haciendo comentarios. Fresnillo PLC te invita a conocer la importancia del respeto y cuidado del medio ambiente en las instalaciones de la Unidad de Manejo Ambiental, la cual da refugio a más de 152 animales. Te esperamos sábados y domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Ven, conoce sus historias y aprende más sobre la vida silvestre. Para este mes de abril, trae tu coche a Taller de Servicio Nissan Torres Corso Fresnillo. Contamos con servicio básico, servicio intermedio y servicio mayor. Además, tenemos el servicio de recolección dentro del área de Fresnillo. No lo pienses más. Agenda tu cita de servicio al teléfono 493-878-5927 o al WhatsApp 493-111-4972. Te esperamos en Carretera Panamericana, Salida Norte, sin número. Torres Corso Automotriz. Los únicos Nissan que vuelan. Cremería Agropecuario.
prepárate unas ricas y deliciosas carnitas con los mejores precios y productos de calidad que te ofrece Cremería y Carnes Agropecuario. Chamorro de cerdo, $36.90 kilo. Costilla de cerdo cargada, $72.90. Pierna de cerdo con cuero y hueso, $48.90. Manteca de cerdo por kilo, a $37.90. Te esperamos en sucursal Mercado de Abastos. Vigencia del 4 al 12 de abril. Cremería Agropecuario, la fresca tradición. Llama, llama. Gracias por llamar a Gas Campanita. Porque la llama se apaga. Y para que no se te apague, llama al asterisco 818. En Gas Campanita, nuestra fortaleza eres tú. Nos inspiramos en ti para tener los más altos estándares de calidad de nuestro servicio. Tu satisfacción es nuestro compromiso y enfocada en la seguridad para llevar el gas hasta tu hogar. Gas Campanita, servicio que satisface. San Fran, Ilustre Food Park, Hombres Ilustres 239, San Fran, Antojos Caseros, mi mero mole. La LFM 95.1, la casa del rock mundial, la estación de los clásicos, presenta programa especial. Dos leyendas del rock pop, grupo de rock formado en Los Ángeles, California, 1978, Toto. Y con ellos, otro gigante del rock de Inglaterra, el legendario cantante, bajista y guitarrista del grupo The Police, Sting. Sting y Toto, juntos por vez primera, este sábado 13 de abril, de las 6 de la tarde a las 10 de la noche, solo por La L. Escúchalo en cualquier parte del mundo, por internet, búsquenos como lal.fm o bien en torrescorporativo.com. Invitan, obtén la mejor pensión del IMSS. Consulta al experto contador público Javier Medina. Satélite Industrial, servicio profesional en la reparación de su tracto camión. Salinas Agrícola, distribuidor y centro de servicio Maquita. Pink Internet, el más rápido para comunidades y ranchos privados. Motos del Mineral, distribuidor Honda en Fresnillo. Restaurant La Parrilla. La Parrilla es tu lugar. Para disfrutar a lo grande, Balneario Las Palmas, kilómetro 5, carretera Torreón. Alfombras Muñoz, venta e instalación de persianas, pisos laminados. Taller de Construcción Castello, diseño de todo tipo de espacios, habitacional, comercial, industrial. Zavala Basurto, Casa Vinícola. De Fresnillo, Zacatecas, México. Carretera Panamericana, kilómetro 724.6. Transmite la LFM. XHEL 95.1 MHz. La LFM es una emisora de Torres Corporativo Radio. 3.59. Síganos en Facebook. Encuéntrenos como Torres Comunicaciones y con imagen a través de la red en el canal de YouTube Torres Comunicaciones en vivo. Regresamos. Estamos de regreso. Fíjate, Jaime, que yo estaba al pendiente de las redes sociales y de las noticias de los periódicos y de las y de los noticiarios a través de la televisión y estaba esperando algún, no informe, sino alguna reseña de qué ocurrió durante el desarrollo de ese eclipse que nos atemorizó a todos, ¿eh? Porque fue mucha la insistencia de que no lo viésemos directamente. Pero muchos no se atemorizaron, se les vio alegría. Pues, por ejemplo, la nota esta que tiene... Pues más que atemorizar... Jaime. Realmente el tema era de prevención antes de que gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, lo que se buscaba toda era la información que se dio. Darle la información a la gente para evitar que se lastimaran. Estuve yo indagando y se cree que de eclipses pasados hay gente que declara que en el último eclipse que se tuvo de mismas magnitudes hay 10 gentes que perdieron la vista por haberlo visto directo, sin esa información de lo que está registrado. Y en este, una sola nota que yo encontré en Mazatlán,
de una persona que estaba preparando un telescopio para verlo a través del telescopio, y creo que no le había puesto el filtro aún al telescopio, y se asomó a ver si lo tenía bien enfocado y se lastimó, la vista. Y daño permanente, obviamente. No sabemos si perdió el ojo o no. Supimos de otra gente que hacía el experimento con un telescopio. Pero nada más un ojo. Sí, un ojo. Pues, le quedó el malo y el feo. Como quiera. Le quedó uno. El bueno y el feo. Según el... Como Pinochito y Robocopito. Uno... A ver. Déjame decir que se une a la mesa, se suma a la mesa de comentarios Ricardo Torres. Richard. Muchas gracias, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, siempre un gusto estar aquí. Ya tenía mucho rato que no venía. Sí. Digamos que es complicado cerrar mi negocio, sí, mira, y venir para acá. A los que nos ofrecen venir y no vienen, los ponemos en una lista. Ah, bueno. Sí, los ponemos en una lista. Porque hay uno que dice, no, sí, ya, el próximo viernes ahí nos vemos. Y no está vacilando, nada más. Malo. Nunca llegó. Malo. Pero él sabe quién será. Pero el próximo jueves va a ser el próximo jueves. Este o hasta el que sigue de la semana. No, ¿por qué? ¿Qué va a pasar? Lo que pasó en Torreón. ¿Jueves especial? No, lo de los ingenieros. Ah, sí, claro. Jorge Rabel. Jueves de la próxima semana. Jorge Enríquez y Daniel. Daniel Torres. Bueno, no le he dicho a Daniel, Vamos a invitar, a ver, ¿sí? Sí, pudieran venir, digo, no están confirmados. Casi estoy seguro que sí vienen, es decir, tanto el ingeniero Rabling como Torres y Enríquez. Sí, se haría un programa fabuloso, porque la gente está ávida de saber qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer. Y sí. Continuando con el comentario en el que estábamos, le decía que había personas que ponían un telescopio viendo hacia el sol y le ponían una del otro lado un popote, del lado del que debería estar el ojo, ¿sí? Uh-huh. Y en cosa de segundos consumía el popote como un rayo láser. Sí, era salía un haz de luz. El fenómeno cristal, el fenómeno como lupa. Se quemaba el popote, pero como si tuviera un encendedor puesto. Entonces, fíjate, y hay gente que todavía se enoja porque no fueron los niños a la escuela. ¡Qué bueno! Era muy delicado. Sí, yo, por ejemplo, yo llevé a ver a mi hija el eclipse, pero yo como papá tuve las precauciones de esconderla en las horas delicadas, sacarla en la hora en la que podía ver, asegurarme que tenía los lentes adecuados, a estar con gente que nos asesoró para ello también. Ahí en el Ágora, Pero fue todo muy cuidado. Hubo muchísima gente. Estaba llena la pared. Mucha gente, y lo que dices tú, Jaime, muy importante. Mucha precaución, asesoría para que no se arriesgaran a dañarse de la vista, ¿verdad? Sí, pero a un niño de 8 o 10 años, ¿qué le puedes tú decir que no diga? No, espérame, uno como quiera, pero si tienes 25 en el salón y se te salen dos en lo que estás cuidando a tres y ya esos tres se salieron y vieron, ya se dañaron la vista. Y que un niño quede malo de la vista por una supuesta irresponsabilidad del maestro, porque a él se la van a achacar. Uh-huh. No van a decir los papás, es mi responsabilidad porque yo la llevé. Van a decir, es responsabilidad del maestro o de la dirección de la escuela. No se puede. Exacto, no se puede, pero no. Te apuesto, tío, que lo pudieran hacer. Y como están las cosas ahorita, duda lo que hasta vos te voy a dar el maestro. Mira, yo lo defendería. Ayer tuvimos a Pedro Jaime Ansúrez. Dice que porque le hablan en diminutivo ya les observan. Ahora imagínate, porque lo dejé ciego, pues... Sí. Imagínate, qué complicado. Entonces, yo creo que sí lo adecuado debió ser que cada papá cuidara a sus hijos y se responsabilizara de ellos. Era lo más ideal, pues, en un estado ideal. Pero me comentaron algunos maestros que me topé de escuelas que efectivamente las escuelas estuvieron en muchos lugares solas. 3-4 niños mandarlos a su casa. De los que yo platiqué, no digo que todas las escuelas, con los que yo platiqué, que eran maestros de un kinder, que estaban ahí también en el evento, porque había gente asesorando también del Ágora y gente asesorando de la asociación que vinieron a invitar aquí al evento. No me acuerdo el nombre de la asociación, Explora o así, tenían un nombre... no me acuerdo. Pues hicieron un papel excelente. Sí, se les llenó el evento. Yo creo que esperaban muy poca participación porque de hecho lo organizaron adentro del Ágora. Sí. Y llegó un momento en que no cabía la gente. Estaba lleno. Entonces tuvieron que salirse a la plancha lateral donde está la sala redonda. La sala redonda.
y de ahí hacia toda esa explanada que da hacia los campos de fútbol de Peñoles. Sí. Estaba lleno. Lleno. Estuvo bien, bien organizado y la gente muy... Bien aprovechado los candidatos. Pues se les durmió ahí. Ni les llegas porque la van a decir, vamos a mandar a traer el eclipse el próximo año. Lo que sí, por ejemplo, la verdad sí me sorprendió que la comunidad científica y muchos entusiastas iban a ir a Mazatlán, pero cuando vi las fotos del día siguiente y los videos que subió mucha gente, no, parecía un carnaval. Había el malecón y la playa llenos. No te llenos. Mazatlán. Te dio envidia. Sí, sí. A mí me hubiera gustado mucho haber ido a Mazatlán a ver el... Claro. Mira, yo podía ir a comer al... Chupetas. Pero sí estaba padrísimo. Y lo que sucede también, que el momento genera una euforia colectiva, que a veces es un fenómeno en el que tú ni siquiera sabes qué está pasando, pero de que empiezan a gritar todos al mismo tiempo, te genera esa emoción a ti. La vibra, que se hace una vibra en la que todo el mundo se interconecta. Y empieza, hay gente que empieza a llorar y no sabe ni por qué. ¿Cuándo apareció el anillo? El anillo de diamante, exactamente. Que es un momento muy, muy especial porque avienta un resplandor. Me estaba platicando mi hija Adriana que allá en Cuatro Ciénegas hubo personas que cuando se oscureció voltearon a verlo y no les pasó nada. Ah, no. Cuando se oscureció... El momento trágico es antes de que se hace el anillo de diamantes. Sí. Y justo cuando concluye, hace lo mismo, hace otro anillo de diamantes, cuando se empieza a separar. Cuando sale por el otro lado. Sí. Y ahí en Cuatro Ciénegas se oscureció totalmente. Totalmente. Sí, hubo lugares. Aquí fue un parcialón en la oscuridad. Estaban diciendo que se podía ver Júpiter y Venus. Sí. Que podían ver a Júpiter y Venus. A simple vista. Sí, a simple vista. Pero allá, porque aquí no fue tanto. No, bueno, Venus no, porque Venus ya está abajo del... Era Júpiter y Saturno. Saturno. Júpiter y Saturno, sí, porque Venus cae en la tarde. Ajá. Probablemente bueno, sí haya sido, sí. Yo juré que escuché que dijeron que Venus... La verdad es que aquí no se vio por dos cosas. Estaba muy nublado. Y aún nublado, veías a través de las nubes el fenómeno del eclipse. Sí. O sea, es decir, tú te ponías el filtro y volteabas, y el destello de la luz es tan fuerte que aunque estaba nublado, traspasaba las nubes. Sí, claro, sí. Y estuvo muy nublado y no hubo oscuridad total. O sea, oscureció como si fueran las 7 de la tarde, una cosa así, 6, 7 de la tarde, como el ocaso. Pero no hubo oscuridad total. O sea, ahí con nosotros las gallinas no se subieron al mezquite. No. Como en el 91. ¿No se subieron las gallinas? En el 91 sí, ¿eh? En el 91 sí les tocó aquí oscuridad total, ¿verdad? Sí, un poco más. Pues un poquito más. Un poquito más. Del atardecer, un poquito más del atardecer, casi el crepúsculo. Y nos tocó la suerte de que esa vez el cielo estaba limpiecito. Uh-huh. ¿Cuántos eclipses llevan ustedes? Yo dos. Nada más, el del 91 y este. Tío, ¿alguno anterior? No, ni uno, a mí no me interesa. Pero si tú tienes telescopio. Pero sí, tengo telescopio, pero para ver las estrellas en la noche. Sí. ¿Y sigues haciéndolo? Para rascarle el estómago a la naturaleza y decir, no voy a ver el eclipse, arriesgarme, ¿para qué? ¿Vale? Sí, de por sí. Oye, ¿y sigues viendo las estrellas todavía? O ya sí, no? sí. Sí, tengo telescopios buenos. Yo sé. Que me dan la... Al menos cuando, lo que me interesa son los cúmulos globulares que salen... Que dices tú, mira, por ejemplo, la estrella que parece estrella, que está en la capa de la espada del cinturón de Orión... Uh-huh. Hay una estrella que decimos que es la... ¿Las Pléyades? No, el cinturón de Orión son tres, les dicen los tres reyes magos, uh-huh. O les dicen el cinturón de Orión. Sí, son tres estrellas seguiditas formadas equidistantes. La que les decimos los tres reyes magos. Los tres reyes magos, uh-huh. Exactamente. La de en medio uh-huh. Es un cúmulo. Si tú le echas el telescopio a esa estrella, son miles de estrellas que están acumuladas en un solo punto del telescopio. Uh-huh. Y eso es muy bonito.
A mí me dio miedo utilizar el telescopio ahora cuando la... Porque no tengo lentes para el telescopio, para ver con el telescopio lo del eclipse. Y ahí en el Ágora sí había gente que estaba con telescopios, pero con lentes apropiados. Sí, con ¿sabes aquí quién pudo, que es una autoridad en eso? Sí. Mercurio. Pepe Jiménez. Mercurio no. También, pero dudo que tenga los equipos que tiene Pepe Jiménez. Sí. Ah, qué bárbaro. No, él es, pues fue fundador de un club, ¿no? Es fundador del Club de Observación, sí. Observaciones Estelares. Pepe Jiménez, y no he platicado con él, pero quisiera que viniera para ver su experiencia, cómo le fue, qué vio. Sí. Y él pudo ver más estrellas alrededor de. Sí. ¿Ya platicaron del cometa Diablo? Ah, eso es del cometa también. Y ya está, ¿verdad? Ya está. Sí, tarda casi un mes la trayectoria, pero va a llegar un momento. Pero se verá este mes, ¿no? Digo, será sí, lo más cercano. Como para el 20 de abril uh-huh. es la fecha en la que lo veremos más cerca. Más cerca. Pero ahorita te mentiría si te digo por dónde va a salir y por dónde lo vas a poder ver, pero te lo investigo. Lo que sí sé es que son pocos los cometas que llegamos a ver tan cercanos a la Tierra. El cometa Halley. Ese sí lo pude ubicar. ¿Pasa cada cuántos años también, Halley? Sí. El cometa Halley se vio mucho tiempo aquí en Fresnillo y era así, estaba muy impresionante. ¿Sí te acuerdas, Javier? ¿Halley? Sí. Sí, no, pero yo vi uno que duró, eso fue allá por el año del 66, 67, un cometa que veíamos todas las noches que salíamos a la cacería. Uh-huh. Y desde ahí donde estábamos haciendo la fogata, se veía, pero ocupaba casi media... ¿Cielo? ¿Cómo se llama? ¿Cúpula? Medio... No sé. Medio domo ¿El cielo? Del cielo. Enorme. Una cauda que parecía cola de caballo, Sí. Pero larguísima. Y se veía ese cometa, la estrella, el meteoro que va. El meteoro. Y se veía la cauda en toda casi media... Ay, ¿cómo le llaman a la...? ¿Qué será la cauda? ¿Qué será? ¿Estrellas? Es que se van quemando. Gases y piedras con la velocidad que lleva arrastrando. Muchos se van desintegrando en el camino. Sí, se va desintegrando en el camino. Precioso. Ese es el más bonito que yo recuerdo de los cometas. Porque... ¿Te acuerdas cómo se llamaba? No. No. No me acuerdo. Pero lo veíamos Beto Guerrero y yo todas las noches. Ese... El cometa. Ese cometa. Tenemos dos mensajes de WhatsApp. Sí. Uno dice, así es, don Javier. Yo creo que nos estamos maldiciendo. Yo creo que quiso escribir, no es de Dios, sino que nosotros mismos... Esa bonita fiesta, por ejemplo, en Jerez, del Sábado de Gloria, montón de homosensuales a beso y beso, y por eso no llueve. Eso dice aquí el mensaje. No, pasaron unas fotos donde sí. Yo sabía que ya no había. Por eso no llueve, para ellos ya está permitido. Bueno, sí hubo mucha circulación en redes por unas fotos de unos caballeros sombrerudos que estaban abiertos. Y vestidos de charro. Bigotón. No es posible. Enredados los bigotes. Sí. Machos muy macho bigotón, pero a beso. Estarían cambiando el chicle. Yo creo. Y es lo más probable. Estaban probando a qué sabía la salsa de Jerez o algo. No sé. Entonces, buenas tardes. Felicitaciones por su programa. Quisiera saber cómo se llama el libro del ingeniero Esaú Hernández y dónde puedo conseguirlo. Saludos desde Tacualeche, Guadalupe, Zacatecas. Es un libro de ingeniería que creo que tengo... Aquí había una copia. Algunos ejemplares, sí. Uno o dos ejemplares que creo que sí. Déjeme buscarlo, si yo lo confirmo, ya me llama usted si es que quiere venir por él o se lo mando. Tenemos llamada. Tenemos llamada. Bueno. Buenas tardes. Mire, al cometa al que se refieren, a razón de no equivocarme, el cometa era el Ikeya Seki. Sí, no recuerdo yo el nombre, sí, pero... Sí, ese era el nombre, porque lo descubrieron dos japoneses, y así se llamó Ikeya Seki.
Pero se acuerda cómo era casi media estela. La estela era medio cielo. Media bóveda celeste. 5 o 6 de la mañana, como a las 11, 12, era una preciosidad. Se veía ya por el rumbo de San José de Lourdes, más o menos, a razón de no equivocarme. Oiga, qué bueno que entró al quite, ¿eh? ¿En qué año, Chuy? No, es que yo soy un amante de la astronomía y todo eso. ¿En qué año fue, Chuy? ¿Quién es esa astronomía? Ándele, pues. Es amante de la astronomía. Bueno, es un decir un bueno, lo dejamos en un sarcasmo, ¿eh? Ok. Chuy, ¿en qué año? Que pase buenas tardes, Astor. Chuy, ¿en qué año? Pues se me hace que fue como en el 67, 68. 67, 68, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí. Y estaba precioso ese cometa. Ya desde que empezaba a oscurecer, se veía precioso. Y era el Ikeya Seki. La razón de no equivocarme, ¿eh? El Ikeya Seki fue en 1965. Sí, más o 65, menos. 65, ¿verdad? Sí. Porque esta edad ya la. No quiero no saber de. Oye, por eso no se está de fechas. Por eso no llueve. Mira. Gracias, Chuy. A decir que pasen buenas tardes. Hasta gracias. Luego, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Semejantes charrotes. No, y hubo muchos. Ahí hay una imagen del Ikeya Seki. Ándale, eso es. Se la voy a compartir a Gerardo a ver si la puede. Sí, a ver si la puede subir. Sí. Sí, fue muy comentado. Oye, el lazo de Jerez. Es el mismo pelado de la camisa azul, ¿eh? Vamos a ver a qué encuentra. Pero hay varios ahí, como que ahí se juntan en ese rincón. Sí. En ese. Este fue muy comentado en redes, en internet. Pero sí será de Jerez. ¿Es aquí en Jerez? Jerez. No, de puede García ser. Salinas. No, Jerez es tierra de machos. Sí. Pues ya de macho menos, porque ya sí. Cada año se pone peor, ¿eh? No, bueno, no se metan con eso, porque si no, nos van con a decir su que no, estamos. Pues cada quien su. Sí. Sí. Sus gustos. Su comezón. Gustos. Cada quien su comezón. No lo pude haber dicho mejor. Salud, salud. 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 Salud, porque es miércoles de salud. En total que así las cosas en Jerez. Fue muy comentado en redes que pues, para ser sábado de gloria, como que no era la mejor forma de estarlo festejando. No, pero no te metas con eso. Pero sí, en peligro, nos caga la maldición. Y pues cada quien lo festeja como se le antoje, ¿no? Eso sí. Somos respetuosos, digo, estoy... Nada más dándole contexto al mensaje de la persona que yo llegué ayer a esos eventos el sábado de gloria y no, puro macho machamón. Puro con los bravos en sus caballos y mira ahora cómo cambia. No, dice, no es cierto. Otros mensajes dice, el cometa Kohoutek se vio Kohoutek se vio mucho tiempo por durante semanas allá en 1973. Sí. Le saluda el ingeniero Claro Núñez. Felicidades por su programa. Y Alicia Hernández dice, qué programa tan bueno. Ah, muchas gracias. Gracias, Alicia. ¿A poco le gustó eso de los Pues bueno, cosas bueno, de la vida. Te decía que Pepe Jiménez tiene unos equipos increíbles, de veras. Ese hombre se la pasa nomás viendo a ver qué hay de nuevo en materia de astronomía para... Comprar equipos. Sí, puros telescopios para sí, espiar vecinas. Muchos telescopios. Digo, para ver la bóveda. Muy finos telescopios y muy buenos. Entonces, mi felicitación a Pepe hace Jiménez. Mucho que no viene. También no sé si me escucha o nos escucha Gil Débora, que también es un entusiasta de la también astronomía. Gilberto. Él y su hijo. A ver si nos pueden compartir algo interesante que hayan vivido. Yo estuve viendo a la par de que estábamos en vivo ahí. Se me ocurrió estar checando la transmisión de la NASA, pero ahorita se los platico mientras recibimos déjame esta llamada. Déjame contestar esta llamada. Bueno. Hola, Javier, buenas tardes. Pasita, hola, sí. Pasito. Buenas tardes. Oye, también se vio el cometa Hope hace como 5 años, ¿no? Se veía acá para medio... Ese es el Kohoutek. Noroeste. Sí, se veía a las 6 de la tarde y en la mañana muy temprano. Ese es el Kohoutek. Oh. Sí. Oye, y esas 3 estrellas hace muchos años le decían el arado, ¿verdad? Ah, caray, ¿por qué, oye? Esas es que mencionaste, 3 estrellas que siempre se veían. Sí, todavía. Al oriente es la una de las primeras constelaciones que se pueden identificar, el cazador, porque si tú le buscas le vas a encontrar piernas, brazo y un arco y cabeza. Ah, por eso le decían el cazador.
casado. Por eso, búscale forma y verás que te vas a divertir. Ándale pues, gracias Javier. Gracias. Adiós. Tengo un mensaje que dice, con relación a los agrónomos. Sí. Dice, también está el ingeniero Javier Jáuregui Ocampo. Pues Javier, ya lo estamos invitando a Javier. Y el médico veterinario Francisco Javier Gutiérrez de Años, que sabe mucho también. Ah, pues. Saludos Javier, saludos Jaimito, todos. Un día hacemos saludos, un programa de parte observadores, del, ¿no? Del doctor Esteban Sataray. Ah, Esteban también. Sí. Sí, las tres estrellas del cinturón llamadas Alnitak, Alnilam y Mintaka se ubican aproximadamente a 20 años luz de la Tierra según un artículo de la UNAM. La primera es Alnitak o el cinturón en árabe. Se encuentra a 700 años luz de la Tierra, la primera. Ni quiero imaginarme si la luz es 300.000 kilómetros por segundo... Imagínate sí, a qué de distancia. De hecho, la luz del sol tarda en llegarnos a nosotros. 2 minutos. 8, creo. ¿8? 8 minutos. Ah, yo sabía que 2, pero bueno. Tenemos llamada. Bueno, buenas tardes. Investigamos. Bueno. Hola, buenas tardes. ¿Ya se fue? Sí. A ver si nos vuelve a marcar, por favor, esta persona. Y manda saludos, Simitrio Quesada. Saludos, Simitrio. Hoy te di por la purificación, pero no me saludaste. Se hizo el digno, dijo, yo no le saludo a los pobres. No, fíjate que... Muy bien, te la tengo guardada, Simitrio, vas a ver. Ya lo encontré aquí. Con el poder de la energía lumínica del Sol, 150 millones de kilómetros que tenemos de diferencia, los científicos estiman que tarda 8 minutos y 8 20 minutos. Segundos en llegar un destello del Sol a la Tierra. Fíjate nomás, distancia. Por la distancia. Y eso que estamos, digo, para términos del universo estamos... Tenemos ya la llamada otra vez. Bueno, buenas tardes. Don Javier, buenas tardes. ¿Sí? Hola, ingeniero. Oiga, quiero una copia. Quiero una copia. ¿Quiero una copia de qué? ¿De los charros? De los charros. No. Del libro del ingeniero Saúl. El ingeniero Esaú. El ingeniero Esaú. Ah, sí. Sí, te la voy a buscar. Yo creo que... Usted póngale precio. No, ¿cómo crees? No, además, él los trajo para que los diésemos a la audiencia como tú, que esté interesada en la ciencia y que sepa. Sí, okay, con mucho gusto. Okay, si ese es el caso, ok. Entonces venga para acá usted, tráigalo. Sí, yo te lo llevo ahí. ¿Cómo a qué horas? A la hora que usted quiera. Bueno, ándale pues, Jairo. Ya sí, bien. Viene y visita a su hija. Sí, Jairo, vas a ver. Ahí te lo llevo. Gracias. Jairo Mota Pacheco. De Los Ángeles. Uh-huh. Fíjate qué nombre. Dice un excompañero bueno de la escuela. Que se llama Jairo y no Jalo. Jalo Mota Pacheco. Está escuchándonos un compañero, Omar, a quien le mando un gran saludo. Me dice que había un cometa en el año 97 que se llamó Hale-Bopp, ¿sí? Que se veía todos los días durante casi un mes, él lo estuvo viendo. ¿En qué año fue? Envía saludos en el 97. Te mando gran saludos, Omar. Nos dice que excelente programa. Sí. Ah, qué bueno que le gusta. Qué bueno que le gusta y qué bueno que nos ayude a hacerlo, porque esto es la gente la que hace el programa. Nosotros... Bueno, al menos yo no sé tanto como para poder contestar algunas preguntas que salen fuera de mi alcance. Nos preguntan del público que si recordamos de quién era la frase "Un mundo nos vigila". De Pedro Ferriz. Sí. ¿Pedro Ferriz de Con? Sí. Pedro Ferriz, no. O Pedro Ferriz, el Pedro papá. Ferriz, papá. Papá. Sí, el papá de Pedro. Y... Era "Un mundo nos vigila". Sí. Y pelaba los ojos, sí. No, y la musiquita y todo eso. Sí. El otro, ¿cuál era la de Maussan, Richard? Jaime Maussan. Y nadie hace nada. Y Jaime Maussan, yo lo tuve aquí en el sentado donde tú estás. ¿Vino al teatro, ¿verdad? Una vez? Cuatro sí. veces pero, lo he tenido pero, aquí. Bueno, yo la que recuerdo estaba en el otro estudio, acá del otro lado. Sí. De hecho, me autografió un libro, Jaime Maussan, un libro ¿sí? que venía... No, y mira, lo tuve también en Zacatecas, porque un tiempo yo estuve en el noticiero de Zacatecas. Televisa. En Televisa, a las 8 de la mañana, o a las 9 de la mañana, no recuerdo cuándo. Pero ahí estuvo también Jaime Maussan. Y cuando me vio... Como dijo, otra vez este.
Sí, es que yo le decía, ay, Jaime, no, por favor. No le creíste nada. No, le decía, no manches, oye. Le decías, no mausen. Bueno, sí, de repente sí había nada con unas cosas. Pues es que no había mucha forma de realmente tener ciencia sobre las cosas que traía. No, creo. Pero ahora que el Congreso de Estados Unidos verificó que realmente sí hay avistamientos, sí, que sí hay contacto ovni, que ellos certifican que todo, bueno, que ciertos casos son reales, pero que el hecho del contacto ovni es real, le dio validez a todo lo que él venía diciendo. Bueno, a la inmensa mayoría. A lo mejor sí habrá algunas veces que presentó cuerpos y que presentó... Ahorita trae uno, por cierto, que le llaman los tridáctilos, o sea, que son seres de tres dedos. Uh-huh. Y está mostrando mucha evidencia. Tenemos llamada. Se les cree, pero, ¿sí? Adelante. Bueno. Hola. Hola. Don Javier, soy Gilberto Débora. ¿Cómo está? Gil, ¿cómo estás? ¿Gilberto Débora? Hola, Gilito, ¿cómo estás? Pues bien, gracias a Dios aquí. Nada más que por ahí me dijo un pajarito que habían hablado mal de mí. Dije, no, pues sí, voy a hablar ahorita para... Siempre, sí, siempre. Muy mal. Qué bueno que te defiendes. No, no te creas, al contrario. No, respeto, para nada, para nada. Para ti, para tu familia, bien, para tu papá y tu mamá, de veras, yo los estimo mucho. El día de ayer tuve el gusto de saludarte correteado. Don Javier, y pues bueno, no sé muy bien del tema que estaban marcando, hablando, porque la verdad es que estaba aquí en el negocio trabajando, pero me avisaron, me dijeron, oye, pues que te están mencionando ahí que algo conoces ahí. Pues no, la verdad es que yo conozco un poquito del tema, pero pues en lo que pueda yo apoyarles. Ah, no, claro, claro que sí. Mira, es que hemos estado platicando de los efectos que nos dejó el eclipse. Fíjate que muchos éramos escépticos a las advertencias que nos estaban haciendo, de que mucho cuidado, que teníamos que poner atención en los niños, sobre todo, que no se nos fueran a escapar a verlo a escondidas. Ajá. Por todos los efectos que pudo traer, y ya estamos viendo que en Mazatlán, por ejemplo, un señor que sabía perfectamente bien lo que estaba haciendo, se le olvidó ponerle el filtro al telescopio. Se queda ciego en lo inmediato. Inmediato se quedó ciego. En lo inmediato, porque los poderes del telescopio, pues es una lupa gigante, pues, ¿no? Exactamente, me platica Jaime. Literal, quema los ojos. Que me platica Jaime que sin el filtro le ponías en el ocular un popote y lo quemaba de inmediato. Pues claro, lo claro, fundía. Ahora dar cuenta que usted está quemando una lupa, con una lupa está quemando un papel. Exactamente, sí, señor. Literal, o sea, el sol pues aumenta, inclusive aumenta la temperatura del sol, aumenta, ¿no? Entonces haga de cuenta que está literal viendo al sol directamente, y pues bueno. Se puede prender un cigarro. Ojos, ¿no? Puede quedar ciego de inmediato, es muy peligroso. Se puede prender un cigarro con la luz del ocular. Así es. Y justo estábamos platicando, Gil, que tú y tu papá son muy entusiastas del tema de la observación de las estrellas, y en eso estábamos comentando, y que realmente tú comprabas los ¿cómo se llama? Los telescopios para espiar a las vecinas. Eso es lo que estábamos platicando. Oye, no, no te crees. No, fíjate que es una afición que fue creciendo a través de los años. Al principio lo hacía con unos binoculares, y con simples binoculares de 10 poderes se puede ver muchas cosas muy padres, muy bonitas en el cielo. Tiempo, darse cuenta también es ahora sí que es humildad darse cuenta de lo pequeños y de lo nada que somos, exactamente, ¿no? Entonces es humildad también, el entender el cielo es también ser humilde, ¿no? Ponerse en el papel de que somos, ahora sí que, como dijo Carl Sagan, polvo de estrellas, ¿no? Oye, exacto. Y datos extraordinarios del eclipse que tú conoces, porque me imagino que están tu papá y tú inscritos a revistas especializadas, cosas por el estilo, más allá de lo que nosotros como ciudadanos comunes sabemos, y que nos puedas compartir al auditorio, Gil. No, bueno, mira, pues es un fenómeno natural, lo que ustedes ya saben
es también lo que yo sé, ¿no? La luna se interpone entre la Tierra y el Sol. La distancia al Sol de la Tierra son aproximadamente 150, 148 millones de kilómetros, y la distancia de la Tierra a la Luna son 380 mil kilómetros. Pero la coincidencia radica en que en esas distancias, pues la Luna es del mismo tamaño del Sol desde nuestro punto de vista, desde la Tierra, más o menos ocupan el mismo tamaño. Entonces es una coincidencia, casi, ahora sí que es el mismo tamaño, ¿no? Y por eso, al momento de pasar la Luna por el Sol, pues ocupa todo el espacio del Sol. Y se oscurece, por supuesto, ¿verdad? Es un fenómeno que, pues ya ahora sí que desde los mayas, que eran auténticos maestros en la astronomía, ya estaba predicho varios sucesos de esta naturaleza en México, ¿no? Y pues bueno, decirte que es un fenómeno muy, muy, muy bonito. Se repite año con año en distintas partes del mundo. Afortunadamente ahora nos tocó a nosotros, y que no nos tocaba desde 1991. Yo tuve oportunidad de acercarme un poquito más a verlo al 100%. No alcancé a llegar y iba rumbo a Durango, pero ya iba muy tarde y me tuve que meter allá a Sierra de Órganos, y en Sierra de Órganos vimos el eclipse al 97% más o menos. Ah, entonces, claro, y aparte ahí en Sierra de Órganos, haz de cuenta que está, no se ve ni un reflejo de ningún pueblo. No, exactamente, de hecho, nosotros pudimos observar Venus a la derecha del Sol, bueno, una vez que se oscureció, y a la izquierda observamos Mercurio, que son los planetas interiores, los que están más cercanos a Chariana, a simple vista, que nosotros Venus, regularmente Mercurio. No vemos, particularmente a Mercurio es muy difícil verlo, y pues bueno, ahora sí que se oscureció y pudimos ver a un lado del Sol, pudimos ver al planeta más cercano, que es Mercurio, y es un fenómeno pues muy, muy, muy bonito, muy, muy padre. La verdad es que vale la pena, pero no nada más es el los eclipses cuando uno tiene que voltear a ver al cielo, Javier. Yo creo que en una noche estrellada puede uno ver muchas cosas muy, muy bonitas, y es una afición absolutamente nada costosa. Únicamente hay que voltear a ver al cielo y darse cuenta de las estrellas que hay, leer un poco. Ahora sí que ya ahorita con la tecnología, con los medios de comunicación y con el YouTube particularmente, cualquier persona puede empezar a aprender algo de astronomía. Y pues bueno, ahora sí que el eclipse pues es uno de tantos fenómenos que existen en el cielo y que vale la pena voltearlos a ver. Oye Gil, ubícanos por dónde se va a ver el cometa Diablo, más o menos danos norte. El Diablo se va a ver al sur, rumbo al sur, pero ya ahorita a estas alturas de abril se va a ver sobre la constelación de la Ballena, ya muy al sur y sobre la tarde, ya a las 8 de la noche ya no se va a ver, ya prácticamente no se ve nada. Y se puede ver a simple vista, ¿no? Pero es difícil ubicarlo a simple vista porque... ¿En qué dirección dices? Con las estrellas que se ven, pues es complicado verlo a simple vista. Pero cometas hay también año con año hay cometas que se pueden observar. Uno, o sea, una persona pues puede pensar que nada más el cometa Halley fue el que se vio, ¿no? Cada año se pueden ver cometas. Los cometas son piedras, son rocas o hielo que habitan alrededor del sistema solar, que se acercan al Sol y después se alejan hacia la nube de Oort, que es el espacio de los límites del sistema solar, ¿no? Primero está el último planeta, pues es Neptuno, y después pues ya está el planetoide Plutón, y en Plutón, pues después de Plutón está la nube de Oort, y ahí vuelven a regresar. Por eso el cometa Diablo regresa cada 71 años, me parece, y el cometa Halley cada 75 años, porque habitan más o menos en los mismos límites del sistema. Mira, solar. Gil, vamos a hacer un programa en el que queremos que nos hagas favor de participar
van a estar personas con conocimientos muy, muy bien, como el ingeniero Pepe Jiménez. Claro. ¿Sí lo conoces? Sí, a Pepe Jiménez, a gente como tú, y recomendarles algunas lecturas. Por ejemplo, para principiantes, yo recomendaría un libro de Eric von Däniken que se llama Recuerdos del Futuro. Ajá. Los Recuerdos del Futuro, si no lo tienes, consíguelo, porque es un librito chiquito de cuando mucho 150 páginas, pero vale la pena leer ese libro porque está muy apegado a los datos que desconocemos muchos. Sí. Y otro se llama Cosmos de Carl Sagan. Y otro que se titula El día que llegaron los dioses, también de Eric von Däniken. Ajá. Vas a ver que te vas a meter, te va a gustar. Por supuesto, no, mire, don Javier, usted sabe que yo estoy a su disposición a la hora y el día que usted lo determine. Sí, te vamos a invitar. Yo creo que será pues la próxima semana, ¿no? Primeramente Dios, la próxima, te avisamos con tiempo, Gil. Te avisamos con tiempo, Gil. El día que usted indique, don Javier, yo estoy puestísimo, lógicamente que, pues bueno, aclaro, yo soy un astrónomo aficionado nada más, no tengo ninguna clase de estudios, ahora sí que al respecto, pues, todo ha sido a través de la lectura y de aprender. Pues, no, ¿verdad? Pero no te vas a arrepentir, porque aparte vamos a tener tacos, gorditas, galletas. Con mayor razón voy. Fíjate que también recordarle al público, y es de una llamada que tengo aquí de producción, nos dicen, hay algunas aplicaciones con las que las puedes, son más como si fueras a tomar una foto a la bóveda celeste y ya te muestra con inteligencia artificial dónde están las constelaciones, cómo se llama cada planeta. Pues hay una aplicación en la que te dice el nombre, te pone el nombre de la aplicación y de la estrella y los datos. Ojalá le podamos ayudar a la gente a que con estas herramientas. Se pueden bajar en cualquier celular, son gratuitas y te ubican perfectamente en el cielo, te dan la magnitud de la estrella, en algunos casos la distancia, y cuál es el periodo de tiempo en que se puede ver mejor. Muy bien, mira, ya me estaba regañando Gerardo, porque desde hace rato prendió la luz de corte comercial, y si no lo hacemos, ya sabes cómo nos va con el Instituto Electoral. ¿Sí? No, ¿vamos? Te preocupes, estoy a la orden, don Javier. Gracias. Me da mucho gusto saludar a todos al panel, y yo estoy puestísimo para el de aquí ustedes. Gracias, Gilberto, y salúdame, por favor, a tu papá y a tu mamá. Muchas bendiciones, don Javier. Gracias, don Gil. Vamos a corte. Sus comentarios son lo más importante. WhatsApp 493-150-1000. Líneas telefónicas 493-932-0202 y 493-932-6152. Después del corte, sigamos haciendo comentarios. Te gastaste todas tus utilidades invitando a comer a tus amigotes. Es que vieras qué buena onda son. No conviertas tus utilidades en inutilidades. Este mes en Torres Corso, llévate el totalmente nuevo Nissan Sentra 2024 con 0% comisión por apertura. Pagos mensuales desde $5,999 y además un año de seguro gratis. Y el primer año de servicio de mantenimiento también gratis. Visítanos en tu agencia Torres Corso Fresnillo. Aplican restricciones. CAT 24.23% sin IVA. Llevo más de 4 meses aquí en credenciales olvidadas y nadie viene a recogerme. Yo llevo un mes en este sillón y Toño nunca me va a encontrar aquí. Si extraviaste tu credencial para votar, tienes hasta el 20 de mayo para solicitar su reimpresión sin cambio de datos personales o de domicilio. Acude por tu reimpresión al módulo de tu preferencia. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE. Fresnillo PLC te invita a conocer la importancia del respeto y cuidado del medio ambiente en las instalaciones de la Unidad de Manejo Ambiental, la cual da refugio a más de 152 animales. Te esperamos sábados y domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Ven, conoce sus historias y aprende más sobre la vida silvestre. Abre la puerta de la esperanza.
ábrele a la nueva clase política de México. Los zacatecanos hemos superado tiempos difíciles y aunque aún hay barreras por enfrentar, estamos aquí para apoyarte. Por tu familia, el momento es hoy. Atrévete al cambio, atrévete al PES. En Zacatecas, el PES y la coalición. Tanque lleno, motor contento. Así de contento se siente tu motor cuando cargas en Campanita Gas. Porque no solo es gasolina, no, mi amigo. Es el mejor combustible porque es amigable con tu motor y con el medio ambiente. Así que si le vas a echar, que sea con Campanita Gas. Tu vehículo lo agradecerá y andará todo contentote. Campanita Gas. El combustible que satisface. Habla Claudia Sheinbaum. Cuatro compromisos por la educación pública. 1. Beca universal para las y los niños de preescolar, primaria y secundaria. 2. Más becas para jóvenes de universidad. 3. Mayor número de preparatorias. Y 4. Más universidades. Porque la educación es un derecho, no una mercancía o un privilegio. Más educación científica, humanista, fraterna y democrática. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. Cremería Agropecuario. Prepárate unas ricas y deliciosas carnitas con los mejores precios y productos de calidad que te ofrece Cremería y Carnes Agropecuario. Chamorro de cerdo, $36.90 kilo. Costilla de cerdo cargada, $72.90. Pierna de cerdo con cuero y hueso, $48.90. Manteca de cerdo por kilo, a $37.90. Te esperamos en sucursal Mercado de Abastos. Vigencia del 4 al 12 de abril. Cremería Agropecuario, la fresca tradición. Habla Lupe Correa, candidato a diputado federal del Distrito 2 de Zacatecas. Nuestro país ya no es un lugar seguro para ti, para mí ni para nadie. Ya basta de vivir con miedo. Con una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, nuestra prioridad será tu seguridad, porque tú y nuestras familias merecen vivir en paz. Buscamos un México para todos que apoye a los más pobres e impulse a las clases medias. Junto con Xóchitl, nos comprometemos con los jóvenes para que tengan una beca asegurada para que estudien preparatoria y universidad. Por un México sin miedo llegó la hora del cambio. Vota PAN. Coalición Fuerza y Corazón por México. Síganos en Facebook. Encuéntrenos como Torres Comunicaciones y con imagen a través de la red en el canal de YouTube Torres Comunicaciones en vivo. Regresamos. Pero está raro, está muy raro. No, pero eso es charra. Sí. Oye, no, de veras, sí. Lo puedes buscar, es de la los libritos chiquitos, esos libritos chiquitos de Fondo de Cultura Económica, editorial, ¿cómo se llama la editorial esa? Porrúa. ¿Porrúa? Sí. ¿Es Porrúa? No, Porrúa es... Porque Fondo, bueno, también Fondo de Cultura Económica tenía su propia editorial, ¿no? Sí, pero uh-huh. Pero es un libro chiquito con pastas de cartón, donde viene ese en esa serie, en esa colección, viene ¿se llama? Los recuerdos del pasado. Los recuerdos del futuro. Los recuerdos del futuro. Recuerdos, salud. Gracias. Recuerdos del futuro. Yo decía a von Däniken. Sí, de Erich von Däniken. Y le decía ahorita a Alan Ricardo, que si lo lee, se va a dar una picadota, y si no, mejor no. Mejor no lo leo. O sea, mejor me quedo ignorante, pero feliz. Autor suizo, nacido en el 35, escrito en 1968 el libro por la editorial Antillas. No, esa es otra. Bueno, ese es Antillas, parte de una colección de libros. En la primera edición editorial Antillas, Adaf Antillas. ¿Dónde están los libros esos de la iglesia? ¿Cómo se llaman? Hay una serie de... Playboy. ¡No! De la iglesia se llaman... ¿Sabe qué corazón? Bueno, ahí está ese libro. No debe costar más de... Recuerdos del futuro, enigmas del pasado sin resolver, Erich von Däniken. Consíguelo, vale la pena. Vale la pena. Si no lo consigues, yo lo tengo, te lo presto con mucho gusto. Uh-huh. Y vale la pena porque te hace recapacitar de muchas cosas que se han encontrado, sobre todo aquí en la península
de Yucatán y en Guatemala, Tikal, y en Centroamérica. Que hay que recordar que en la península de Yucatán cayó el asteroide de Chicxulub. Que acabó con la vida en la Tierra. Dinosaurios y la vida en la Tierra. Y de que después, bueno, fue necesario para que después viniera la evolución, hubiera petróleo, hubiera muchas cosas. Digo, hay gente que dice, ¿por qué no sobrevivirían los dinosaurios? Era necesario para que otras cosas que hoy tenemos existan. Pero, México es un referente también en este tema de la... lo apasionante de por qué México, por qué nos cayó ahí el meteoro de Chicxulub. Y la arqueología que tienen esos lugares. Que es donde está toda la presencia maya también. Exactamente, la sabiduría de los mayas, todavía encuentras lugares, los arqueólogos encuentran lugares todavía intactos con la arquitectura y la arqueología de los mayas. Así es, y la forma de sus pirámides, porque pirámides hay en los 5 continentes. Prácticamente todas las culturas hacían pirámides, las antiguas, pues. Sí, pero los egipcios las hacían muy resbaladizas. Además las hacían grandotas. Lo misterioso de las de los egipcios es que las piedras eran demasiado grandes para creer que los humanos las construyeron. Y luego cuando vinieron y revisaron las de México, dijeron, no, ahí hay albañiles de los buenos, ahí sí las hicieron ellos, ahí sí. No, ahí pues sí no yo le voy dudas. Más a los incas. Bueno, los incas, pues también, construirlas a 4,000 científicos. Picómetros, aunque propiamente no son pirámides en Machu Picchu. Son construcciones en las que hay piedras del tamaño de medio estudio este. Monolíticas gigantescas. Monolíticas y que están... haciendo perfectamente bien unión con otras piedras en las que dicen que no cabe una hoja de rasurar. Es correcto. Y, por cierto, el otro día que hablábamos de obeliscos, y tuve un error, yo dije que era el obelisco roto, el que no levantaron nunca en Egipto, y no, se llama el obelisco inacabado. Y es un obelisco que está en el suelo aún, pero medirá como 30 metros de largo, y pesa no sé cuántos cientos. Pero nunca lo levantaron. No lo levantaron. El misterio es cómo los hacían de una sola piedra, sí. Y luego cómo los trasladaban y los colocaban. Yo les voy más a los que hicieron Stonehenge. Pues también. Stonehenge. Porque la rueda se encontró, bueno, se inventó muchos años después. Y ya era un círculo. Tenemos llamada. Bueno. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sigo yo otra vez. Sí, adelante, Jesús. Por ejemplo, que están hablando de las piedras grandes, una prueba muy palpable es la del Templo de las Inscripciones en Palenque, en la tumba del rey Pakal. Es de una sola dimensión y está grandísima la piedra. ¿Cómo la moverían? ¿O sobre ella? Exactamente. ¿Sobre ella construyeron, tal vez? Sí, tal vez, yo creo que eso fue lo que pasó. Está grandísima la piedra y la otra copia está en el Museo de Antropología e Historia de México. Pero está grandísima la piedra ahí del rey Pakal. Y bajando los escalones, usted los cuenta y da 362 días, 3 menos que el calendario actual, sí. Que es de 365 días. Muy bien, Chuy. Ándale, pues, que pasen buenas tardes. Gracias por escucharnos y por participar. Tengo como 6 mensajes de Pedro Ferriz, me dicen que era Pedro Ferriz Santa Cruz. Pedro Ferriz Santa Cruz, el papá de Pedro Ferriz de Con. El otro dice, el libro que me refiero del tema de Esaú, que iba a publicar el ingeniero Esaú, es el que hablaría sobre los cambios que ha habido en nuestro país en los últimos 50 años y cómo afectaron. Hasta hizo temas en su programa sobre ello en el 2022. Incluso voy a invitar al ingeniero Esaú para que, si tiene más libros, que los traiga, bueno, para repartirlos entre la audiencia de comentarios. La audiencia de comentarios es muy sabia, es muy culta. Lo que no sé bien, dice, es si ya publicó ese otro libro. Otro mensaje más, dice, lo bueno... no, este no lo puedo leer. Gil, que espiaba a las vecinas. Luego dice Jerry Martínez Torres, excelente programa, muy buenas tardes, saludos, nomás felicita. Luego le preguntan a Gil, a ver si nos sabe responder Gil, que qué telescopio recomienda Gil para empezar con esta afición de la astronomía, por favor.
Y el último mensaje es alguien que nos comenta sobre aplicaciones, que está Skyview Light, Stark Walk 2, y que esas son aplicaciones que pueden bajar para su celular para poder ver de manera de aficionado el tema de las estrellas. Y se descargan gratuitas, son muy fáciles de instalar. O si tiene YouTube, también hay una aplicación que se llama NASA. NASA también. Ah, ahorita te platico eso de la NASA. Y hay otra aplicación que se llama Star Charts. Carta celeste. Y Solar System Scope. También esa está muy padre para enseñarle a los niños todo lo que es relativo al sistema solar. Y de lo que te comentaba de la NASA, ahorita que mencionas, que adicional, en el día que tuvimos lo del eclipse, a verlo en persona, estaba yo con la transmisión en vivo de la NASA. Entonces estuvo padre porque en el momento delicado de que no tenías que voltear, lo estábamos todos viendo en la pantalla, muy seguro verlo así. Y sí, cuando vimos que pasó el momento de riesgo, ya volteamos a ver otro. Yo lo vi así, a través de la pantalla. Nos piden el corte que debemos. ¿Debemos un corte? Sí. Debemos un corte. Adelante, por favor. Sus comentarios son lo más importante. WhatsApp 493-150-1000. Líneas telefónicas 493-932-0202 y 493-932-6152. Después del corte, sigamos haciendo comentarios. Cremería Agropecuario. Prepárate unas ricas y deliciosas carnitas con los mejores precios y productos de calidad que te ofrece Cremería y Carnes Agropecuario. Chamorro de cerdo, $36.90 kilo. Costilla de cerdo cargada, $72.90. Pierna de cerdo con cuero y hueso, $48.90. Manteca de cerdo por kilo, a $37.90. Te esperamos en sucursal Mercado de Abastos. Vigencia del 4 al 12 de abril. Cremería Agropecuario, la fresca tradición. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! ¡Llama! ¡Llama! Gracias por llamar a Gas Campanita. Porque la llama se apaga. Y para que no se te apague, llama al asterisco 818. En Gas Campanita, nuestra fortaleza eres tú. Nos inspiramos en ti para tener los más altos estándares de calidad de nuestro servicio. Tu satisfacción es nuestro compromiso y enfocada en la seguridad para llevar el gas hasta tu hogar. Gas Campanita, servicio que satisface. Para reducir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y otras derivadas por el consumo de alimentos con grasas trans, en la Cámara de Diputados reformamos la ley para reducir y regular el uso de aceites parcialmente hidrogenados en la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas. Así, salvaguardamos el derecho de las y los mexicanos a una mejor salud, porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Ala X-Ray y más allá. Slinky Pedales Rex acelera. La X-Trail es maravillosa. Llévate tu nueva Nissan X-Trail 2024 con tasa desde el 8.9% anual. Además, 2 años de seguro gratis y 0% de comisión por apertura. Visítanos en tu agencia Nissan Fresnillo. En Torres Corso Automotriz, los únicos Nissan que vuelan. Aplican restricciones. CAT 11.50% sin IVA. Protege tu ganado. Para prevenir el abigeato, sigue estas recomendaciones. Asegura el perímetro de los predios agrícolas. Ten al día la documentación que acredite la posesión o tenencia legítima de los animales. Identifica tu ganado conforme a la legislación vigente. No permitas el paso de personas extrañas a tu predio. Denuncia cualquier anomalía o acto sospechoso. Marca al 089. Secretaría de Seguridad Pública, Estado de Zacatecas. Fresnillo PLC te invita a conocer la importancia del respeto y cuidado del medio ambiente en las instalaciones de la Unidad de Manejo Ambiental, la cual
da refugio a más de 152 animales. Te esperamos sábados y domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Ven, conoce sus historias y aprende más sobre la vida silvestre. San Fran, Nilustre Food Park, Hombres Ilustres 239. San Fran, Antojos Caseros, mi mero mole. Síganos en Facebook. Encuéntrenos como Torres Comunicaciones y con imagen a través de la red en el canal de YouTube Torres Comunicaciones en vivo. Regresamos. Muy bien, estamos de regreso en el programa Comentarios y tenemos una llamada telefónica. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, Gustavo Luego, ¿no? Don Javier. ¿Qué hubo, Legus? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Usted? Bien, también. El otro día preguntábamos por ti. ¿Tú estás casado con una muchacha román? ¿Con quién? Con una muchacha román. Uno de los huébanos está casada con una muchacha román y un muchacho román está casado con una luébanos. Son mis padres y mis tíos. Ándale, no me digas. Sí. Fíjate ellos, nomás. Bueno, mi padre, que descanse en Dios, donde quiera que esté, se casó con la chata Luébano. Sí, fíjate, yo fui a esa boda. Ah. Sí, de verdad. Bueno, haga tus órdenes, sí. ¿Qué andas haciendo? No, aquí estoy, aquí vengo de viaje, pero solamente que escuchando esto de la situación, digo del programa, pues. Sí. ¿Te acuerdas de la piedra que le regalé? Sí, cómo no. Que usted me dijo que era como algo volcánico o algo así. Sí, cómo no, sí, la tengo. ¿Qué supo de ella? Pues mira, sería... un día voy a tener aquí a algunos geólogos, entre ellos a mi compadre, y le voy a decir que de qué se trata eso. ¿Sí se acuerda de cuál le regalé, verdad? ¿De cuál sí. tierra? Hey. Sí, que tenía incrustaciones de algo rojizo, ¿no? Sí. Algo así. Sí, muy bien, Gustavo. No, bueno, pues nada más para eso, para saludarle a usted y a todos los de la mesa. Y bueno. Y a Jabo. No sé si esta pregunta la puedo hacer ahí. Jabo, te estimo mucho. Nada, yo lo sé. Bueno, allá va mi segunda pregunta. Sí. ¿Dónde lo puedo localizar a Jabo? Mira, Jabo tiene su casa de campaña. ¿En dónde? En la avenida Huicot. La avenida Huicot. ¿Te acuerdas Huicot? ¿Dónde está el Gas Plus? Sí. Pues ahí a la vueltecita. Al otro lado de la casa de José Esteban Martínez. Ah, no. Ok. No, la casa de campaña está seguramente nos en la avenida Huicot. Arriba de Licores Alameda. Sí. Arriba de Licores Alameda, sí. Ah, es más fácil. Ah, es hablando de cantinas de Licores. Sí, hablando de cantinas. Hablando de cantinas y mujeres. No, nada más eso. Muy bien. Pero sí tengo algunas cosas que platicar con Jabo. Ándale, pues. No ahorita. Ándale, sí, pues. Quiero platicarlas. ¿Cómo ves? Sale pues, don Gus. Muchas sí. gracias por su llamada. Tengo unos mensajes rápidos de WhatsApp. Dice, hola Jimmy, es de Gil Débora. Sí. Dice, para un principiante, lo mejor serían unos binoculares de al menos 10 aumentos, sí. 10 por 25. Dice, porque los telescopios son muy buenos, pero el manejo para un principiante es muy complicado. Acuérdate que la Tierra se mueve y en unos cuantos segundos se pierde un objeto que ya localizaste. Se te pierde. Con los binoculares uno puede seguir el objeto con mucha mayor facilidad. Claro. Entonces, para iniciar, se recomienda los binoculares de buen aumento. Y Francisco García nos recomienda la aplicación que es la que administra el tema de la Estación Espacial Internacional,
que en, por sus siglas en inglés se llama la aplicación ISS Live Now. O sea, se escribe Live con V, Now, o Live Now en inglés, Estación Espacial Internacional Live Now, ISS Live Now. Y te dice dónde anda y cuándo va a pasar por encima de ti. Exactamente, para que el que le interese estar observando también a la estación desde aquí y lo que ve la estación internacional, desde ahí la puede seguir, esta aplicación. Muy bien, muy bien. Ya se acabó el tiempo. Qué lástima. Se fue muy rápido este programa. Sí, se nos fue muy rápido. Yo tenía todavía muchas cosas que decir con respecto a la gente que manda a saludarnos, que nos pone su saludo, y ya lo voy a repetir. Mira, uno es a la señora Lidia Argüelles de Pacheco, y nos ve en la colonia Esparza. Y también a la señora Alicia Martínez de la colonia Emiliano Zapata, al señor Manuel Montelongo, a la señora Ana María Morones, a la señora María de Jesús Luébano, y también a Angélica, recordarles que elevemos una plegaria al Señor por el alma en descanso de Angélica Durán de Vanegas. Sí. Mamá de el doctor, más bien esposa del doctor Vanegas, y mamá de Fito y de, ¿cómo se llama el de la música? Mauricio. Al licenciado Jaime Pacheco, también un saludo. Uy, cuánta gente. Al ingeniero Rafael Valenzuela y a su señor padre, don... Primo, que ya no lo hemos visto. Sí. Y recomendarles los libros de El día que llegaron los dioses, de Eric von Däniken, de Carl Sagan, Cosmos, y de Eric von Däniken también, El recuerdo del futuro. Ese sí se los recomiendo con más. Recuerdos del futuro. Agarrando esos libros, agarrando el Recuerdos del futuro, te vas a dar una metida de sabiduría. De sabiduría. Sí, mira, de von Däniken hay uno muy famoso que se llama Las carrozas o los carros de los dioses. El carro de los dioses. Los dioses nunca nos abandonaron, son secuelas de esos. Y La historia miente. Este es también de Erich von Däniken. Sí. Mira, von Däniken es medio fantasioso, pero están muy buenos sus libros, entretenidos, y bueno, pues si te gusta la arqueología antigua de los primeros pobladores, ahí vas a encontrar mucho significado de cada cosa. Y si usted no es mucho de leer, hay muchos videos de él en internet que podría buscar para que se vaya involucrando en el tema de los libros, para que ya después que le agarró el gustito, busque el libro y entonces... Claro que sí. Pues ya nos vamos, esperamos que les haya gustado el programa, los invitamos para que mañana nuevamente nos escuchen. El jueves tenemos invitados. Jueves especial. Ah, dice Roberto que jueves especial. Los esperamos, muchas gracias. Gracias, Alan Ricardo. A ustedes muchas gracias. Gracias. Siempre un gusto. Gracias, Jaime. Gracias, tío, al contrario. Como siempre. Y al público. Gracias, Roberto. Gracias, buenas tardes y hasta mañana. La LFM. ¡Llama! ¡Llama! Gracias por llamar a Gas Campanita. Porque la llama se apaga. Y para que no se te apague, llama al asterisco 818. En Gas Campanita, nuestra fortaleza eres tú. Nos inspiramos en ti para tener los más altos estándares de calidad de nuestro servicio. Tu satisfacción es nuestro compromiso y enfocada en la seguridad para llevar el gas hasta tu hogar. Gas Campanita.